Profeta Elías, un mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Sellos, trompetas y bombas.
Satán lo quiere
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de sus gloriosos mensajes a través de este compañerismo que todos los días tenemos. Y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura, que podamos entender y aprender lo que nuestro Padre Celestial quiere decir en esta tarde. Gracias, Padre Celestial. Nos sometemos una vez más, Señor, ante tu presencia, Señor, sabiendo que es un gran privilegio, sabiendo también de que es vida eterna, Señor, tu palabra. Sabemos que tú iniciaste este programa antes de la fundación del mundo. Incluso cuando antes de que el mundo invisible fuera fundado, tú allá en la eternidad, cuando tú eras el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde allí tú enviaste, Señor, un programa, te desplegaste para mostrar todos tus atributos de hijo, de padre, de salvador, de sanador, todo eso, Señor. Entonces, formando el mundo invisible primeramente, y ahí tú estabas, Señor, representado como ángeles, espíritus, teofanías, para que aquellos cumplan, para que fueron creados, oh Padre. Y desde allí tú empezaste también a desplegar más abajo y formaste este mundo visible, Señor. Lo creaste para poder entender lo que es el mundo invisible, Señor. Estaban las siete fiestas dentro de tu programa: Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos. Eso fue tu programa completo, Señor. Nosotros, cuando venimos en la cena de esta vida, Señor, venimos ya en pecado, Señor, sin saber a dónde íbamos. Nacimos como el águila en un polluelo, Padre amado. Pero tú nos llamaste desde allí, Señor, y nos llamaste y nos escogiste y nos diste este alimento especial del águila, oh Padre. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes que tú enviaste, Señor, en este último tiempo. Cuando tú enviaste al séptimo ángel, tú enviaste, Señor, a revelar todos los misterios, Señor, que estaba grabado en la Biblia, oh Padre. Muchas gracias por esa sabiduría, ese entendimiento, Señor. Te lo pedimos una vez más, que abra vuestra sabiduría y entendimiento para que podamos captar lo que tú quieres decir en esta tarde, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que hemos iniciado, titulado El pariente redentor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 68. Asimismo, regresemos un párrafo para formar el cuadro. 67 dice: Ahora recuerden la ley de redención. A medida que estamos llegando al cerca para finalizar el servicio, toda la ley de redención es esta: que antes que un hombre pudiera redimir una propiedad perdida, él tenía que ser el pariente más cercano. Y la siguiente cosa, él tenía que ser un hombre recto, un hombre justo para hacerlo. Y luego él tenía que tener suficiente dinero para hacerlo. Y luego él tenía que dar un testimonio público que él lo había hecho, y desde allí en adelante era su propiedad. Así que ahora miren, vos representó a Cristo. Ahora, Ruth representó a la iglesia, a usted, el creyente. Y ahora, Dios en el Antiguo Testamento, de la única manera que él podía venir y redimir lo que se había perdido, Dios tenía que llegar a ser pariente del hombre. Y de la única manera que Dios podía llegar a ser pariente del hombre era ser uno de ellos. Amén. Párrafo 68. Yo difiero con Billy Graham sobre las tres personas individuales en la deidad, o con cualquier otro maestro trinitario sobre eso. Yo creo en una trinidad, por supuesto, pero no de esa manera, de que sean tres personas. Ellos son uno. Esta historia por sí sola serviría para comprobarlo, aun si no tuviera algo aparte de eso para comprobarlo. Dios llegó a ser hombre. Él tenía que llegar a ser pariente.
Y él no podía ser Dios y nosotros pecadores, creaciones de su creación, seres creados de su creación, porque él no podía ser pariente allá. Así que Dios llegó a ser hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios, llegar a ser Dios. Amén. Párrafo 69. Nosotros siendo hombres pecadores, Dios llegó a ser como un pecador. Llevó nuestros pecados sobre él, no conociendo pecado, sin embargo, era como un pecador porque nuestros pecados fueron puestos sobre él para que nosotros. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser él. ¿Ven? Él llegó a ser como un pecador para que yo pudiera llegar a ser un hijo de Dios. Él llegó a ser como un pecador para que usted llegara a ser un hijo de Dios. Y ahora somos hijos e hijas de Dios porque Dios llegó a ser pariente nuestro cuando Él tomó la forma de nuestra carne, nació de mujer. Dios, no otra persona, Dios, Él mismo. Primera de Timoteo 3:16 lo dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en la carne. Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. Párrafo 70. La palabra hecha un ser humano llegó a ser pariente. Él llegó a ser un hombre. Oh, él llegó a estar muerto para que por medio de su muerte yo pudiera llegar a tener vida. Él llegó a ser un pecador para que por medio de su justicia yo pudiera llegar a tener vida. Él llegó a ser pobre para que por medio de su pobreza yo pudiera llegar a ser rico. Él llegó a ser lo que yo era para que yo por medio de su gracia llegara a ser lo que Él es. Oh, hermano, eso sí que habla de los poderes de Dios. Ahora, eso es exactamente la escritura y eso es lo que la escritura dice. Para que nosotros pudiéramos ser. ¿Qué amor el Padre ha derramado sobre nosotros? Derramando sobre nosotros para que nosotros, los cuales éramos pecadores, alejados de Dios, pudiéramos ser hechos cercanos a Dios, al grado que llegamos a ser hijos e hijas de Dios, no siervos. La iglesia gentil nunca ha sido un siervo. No, Señor, la iglesia gentil es hijo e hija. Ustedes son hijos e hijas de Dios, quienes han recibido el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes son orfa y se alejan, pero si ustedes siguieron adelante hasta llegar al Espíritu Santo, ustedes llegarán a ser hijos e hijas. Ahora, hijos e hijas. 71. ¿Quién tiene más poder delante de Dios? ¿Qué es un ángel? Un ángel es un siervo. ¿Es correcto eso? Ellos son siervos. ¿Qué es usted, su hijo e hija? ¿Quién tiene más poder en el cielo entonces? ¿Un pecador que ha sido salvo por gracia o un arcángel que está parado a su lado? El pecador que ha sido salvo por gracia tiene más autoridad en el cielo que el arcángel que está parado a su lado sin pecado. Porque él es un hijo. Un hijo tiene más autoridad que el siervo, por supuesto. Oh, nos olvidamos lo que somos. Nos olvidamos muchas veces qué nos hizo lo que somos. Después que llegamos a ser lo que somos, entonces nos olvidamos cómo llegamos aquí. Cuando Dios mismo, oh, qué precioso amor el Padre lo dio a la raza caída de Adán. Entregó a su único hijo para que sufriera y nos redimió por su gracia. Oh, ¿cómo sabremos alguna vez? Entre rocas partidas y cielos oscuros. Mi Salvador inclinó su rostro y murió, pero el velo abierto reveló el camino a los gozos del cielo y al día sin fin. En Cristo, la roca sólida me paro, todos los otros terrenos son arena movediza. Cuando yo contemplo la maravilla cruz en la que el Príncipe de Gloria murió, yo considero todo mi pecado ser como pérdida. Eso es correcto. Uno dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, Él me salvó, sepultado, Él se llevó lejos mis pecados, resucitando, Él me justificó gratuitamente para siempre. Algún día Él vendrá, oh glorioso día. 72. Ha sido el tema de la iglesia. Ese ha sido su concepto, ese ha sido su corazón. Esta tierra está bañada con la sangre de este pariente redentor para redimir a la raza caída de Adán. Fíjense aquí, él es un pariente redentor.
Ahora, en primer lugar, él tenía que ser un hombre digno. ¿Quién era más digno que Cristo, que Jesús? Luego, otra cosa, él tenía que tener el dinero. Él tenía que ser capaz de hacerlo. Él era dueño de los cielos. Él probó que él lo era. Él pudo tomar 5 barras de pan y 2 peces y alimentar a 5.000 y recoger 5 canastas llenas de fragmentos después. Él pudo bombear agua del pozo y convertirla en vino. Él pudo tomar un pez del océano y sacar monedas de oro de su boca. ¡Amén! Él no era un... Pero él llegó a ser pobre. No tenía un lugar para recostar su cabeza. Él llegó a ser un pariente, no un pariente para el rico, sino un pariente para todos los hombres. Él tomó el lugar de un redentor. 73. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Entonces, él tenía que dar un testimonio público. A la siguiente mañana, Ruth dijo, oh, Noemí dijo, descansa, Ruth. Todo estará muy bien ahora porque tú has hallado gracia delante de él. Dios, permíteme hacer eso. Permíteme hallar gracia delante de él. Entonces, cuando el alba rompa, cuando la trompeta suene, en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista, allí he de estar, descansando ahora, esperando la redención completa. 74. Fíjense, yo tengo las arras de ello ahora. Yo me he llevado a casa una pañoleta llena de cebada. Yo llegué allí y él se lo dio a ella. Le midió 6 medidas. 6 significa los 6.000 años de existencia del mundo. El día del hombre es 6. El hombre fue creado en el día sexto. Fueron 6.000 años en los que el mundo fue creado y en los 7.000 Dios reposó. Por 6.000 años la iglesia trabajará contra el pecado con el poder de Dios de estos panes de cebada y luego entrará en el reposo eterno. Correcto. Reposo. Esperar. 6 medidas de cebada. Bueno, buena puso él allí para sostenerla hasta el tiempo de la completa redención. Yo estoy muy contento de poder disfrutarlo. Párrafo 75. Ahora, rápidamente llegamos al fin de esto. Bien, encontramos ahora que a la mañana siguiente, cuando ella despertó, ella estaba feliz, esperando, y el hombre vino. Él tenía otro pariente que realmente tenía la preferencia sobre la mujer. ¿Tengo tiempo para tocar eso? Bueno, solo un momento, y tocaremos parte de esto como quiera que sea. El siguiente en la parábola que tenía la preferencia sobre usted era el diablo, porque ustedes habían pecado. Y ustedes primero la pertenecían a él, porque él es, ustedes eran su propiedad, porque ustedes nacieron en pecado, formados en iniquidad, vinieron al mundo hablando mentiras, y él no lo podía redimir. Ven, él no lo podía redimir. Así que Cristo vino y se hizo hombre para quitar nuestros pecados, para redimirnos. Lo ven, y el otro hombre no lo podía hacer. El diablo no podía morir por los pecados, porque él era el mismísimo pervertidor que hizo el pecado. Ven, él no lo podía hacer. Él echaría a perder su herencia, el otro hombre. Y Satanás echaría a perder la suya, porque él es un diablo. Él no podía llegar a ser otro diablo para quitar al diablo, al primer diablo. Él no podía llegar a ser pecado, porque él ya era pecado. Pero Cristo, siendo sin pecado, llegó a ser como un pecador. Él nos podía redimir. Aleluya. Nosotros estamos redimidos. Nosotros estamos redimidos, que significa ser traídos de regreso. Estamos redimidos. 76. Así que luego, a la siguiente mañana, él tenía que dar un testimonio público. Él fue allá y se encontró con este hombre a la puerta delante de los ancianos y tenía que hacer un lugar público. Y él lo miró a él de frente. Él dijo, ¿puedes redimirla? Ahora sí, él primero tenía que redimir a Noemí para obtener a Ruth. Y Cristo tenía primero que redimir a la iglesia judía para obtener a la novia gentil. Ella vino con Noemí como una extranjera de otro país, una moabita. Eran paganos. Eso es lo que éramos. Los gentiles, los paganos. Y recuerden, él tenía que,
Él tenía que redimir a Noemí. Y cuando él redimió a Noemí, él obtuvo todo lo que ella poseía. 77 por último. Recuerden, cuando Cristo vino, él nunca habló acerca de la iglesia gentil. Se trataba de ir a los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él siempre fue a los suyos. Por camino de gentiles no vayáis, no entréis en Samaria, sino id ante a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, predicad el evangelio, sanad a los enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Es correcto eso? Los envió de dos en dos. Id primero. Él tenía que redimir a esa iglesia. Y cuando él redimió a esa iglesia, él obtuvo la novia gentil. Amén. Ese era el trato de ellos. Ven, él obtuvo una novia cuando él redimió a la iglesia. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Pariente Redentor, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 78 al 87. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, el pariente redentor. Párrafo 78. Ahora, pos, él tenía que dar un público. Él dijo, ¿puedes redimirla? Él dijo, no. Entonces él tenía que dar un testimonio público. Él se quitó su zapato y se lo tiró a él. Dijo, eso es, que todo Israel sepa que yo he redimido a Noemí y yo también tomo a Ruth. Amén. Yo tomo a Ruth como mi novia. ¿Quién era? El señor de la siega. Amén. Allí está ella. Yo redimo a Noemí y tomo a Ruth y Ruth será mi novia. ¿Qué dijeron ellos? Que ella sea como Lea y Raquel, y ellas, y suscite miles. Y ella lo ha hecho, eso es correcto, a Israel. Que ella sea de esa manera. Y miren, él dio un testimonio público. 79. ¿Qué hizo Jesús para rogarlo? Él dio un testimonio público. Cuando Satanás no podía morir por los pecados, porque él era un pecador. Él es el padre de los pecados. Pero Jesús, él, inocente, el Dios del cielo, quien no tenía que morir, descendió y dio un testimonio público al morir. Fue levantado entre los cielos y la tierra. Un testimonio público. Fue despojado de su ropa y fue levantado entre los cielos y la tierra. En vergüenza, y murió una muerte vergonzosa y pecaminosa para redimirnos. Un testimonio público. Amén. ¿Qué hizo él? Hizo a un lado su propia justicia, hizo a un lado su propia gloria, hizo a un lado, yo tengo poder, yo pudiera orar a mi padre e inmediatamente él me mandaría 20 legiones de ángeles. Ellos podían cambiar la situación. Un ángel lo pudiera haber hecho. Él pudiera haber llamado 20 legiones. Hubieran sido como 40.000 ángeles. ¿Qué hubieran hecho? Él dijo, yo pudiera orar a mi padre e inmediatamente, eso es ahora mismo, él me enviaría 20 legiones de ángeles. Vendrían aquí y tomarían control de esto. ¿Y qué haría uno? Uno destruiría la tierra en un segundo. Solo miren, él tenía miles que pudieran haber venido, ¿ven? Pero él puso eso a un lado. Él puso eso a un lado. Él puso toda su dignidad, todo a un lado y llegó a ser como un pecador y murió por ustedes y por mí. 80. Ahora, para terminar,
nosotros pudiéramos decir esto. Para terminar, él hizo eso. Luego él tomó a Ruth y él se casó con ella. Y ella dio a luz a un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David, quien fue el padre de Cristo. Amén. Padre del Señor Jesús. ¿No lo ven? Por medio de esa justicia, por medio de esa decisión bien definida, él llegó a ser nuestro pariente redentor. Amén. Dios llegó a ser pariente de nosotros, descendió y fue hecho como nosotros, un ser humano, sufrió hambre, sufrió sed. Tengo sed, denme de beber. Y ellos pusieron vinagre en su boca y él tuvo sed como nosotros. Él sabía cómo prescindir de ello. Él estuvo enfermo como nosotros. Él dijo, no me dirán esta vieja parábola, médico, cúrate a ti mismo. Pero sus grandes poderes no eran para él. Él tenía poder para hacerlo, pero él no lo podía usar en él mismo, no. 81. Alguien me dijo el otro día, dijo, hermano Branham, antes que algo suceda, usted sabe todo al respecto. ¿Qué le va a suceder a usted? Yo dije, el don no es para mí. Yo no lo puedo usar para mí. Es para ustedes. Ustedes son los que reciben el beneficio, no yo. Yo simplemente soy un siervo público de Dios para ustedes. El predicador es un siervo público. Él simplemente se mantiene como un lirio del campo. El abejorro vuela y recoge su parte. Las abejas vuelan y toman la suya. El transeúnte toma la suya y todo. Él trabaja día y noche para mantener su resplandor. Y el ministro del Evangelio hace la misma cosa. Sigue los pasos de Dios, mantiene su testimonio verdadero para que la gente pueda participar de él. ¿Ven? El señor pastor Lirio es excelente. Jesús dijo, considérenlo a él. Salomón no es como él. Eso es correcto. El doctor Lirio, yo creo que todos ustedes lo conocen, ¿ven? 82. Considerad los lirios del campo, como ellos trabajan e hilan. Yo os digo que ni aun Salomón en toda su gloria, un lirio tiene que luchar día y noche para obtener su resplandor, para mantener sus vestuarios, para seguir dando su perfume. Y otros, él simplemente se abre a sí mismo y llegan y lo extraen de él. La abeja y la mosca y todos llegan allí. Buenos o malos, simplemente para extraer de él. De esa manera es el siervo de Cristo. El siervo cristiano, él mismo se abre. Solo obtengan de mí, gente, nada para sí mismo, es para los otros. Eso es lo que Cristo llegó a hacer cuando él llegó a ser un pariente de nosotros. Él llegó a ser hombre para que la gente pudiera participar de su justicia. ¿Ven? Y llegaran a ser hijos de Dios. 83. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos se casaron y por medio de eso vino esta gran cosa. Entonces Ruth fue recompensada al tomar a Cristo o tomar a vos como su marido, lo cual la iglesia es recompensada cuando llegue la venida del Señor. Aquella mañana clara y resplandeciente, estamos descansando, esperando ahora, vendrá, ahora, pues ha sido redimida. 84. Ahora, una cita más. Antes que yo termine para empezar la fila de oración, una cita más. Yo busqué esta mañana lo que significaba la palabra redimir. Yo solo, discúlpenme, mis hermanos armenianos, pero yo solo tengo que insertar esto. No para lastimar, sino para ponerlos a pensar. Miren lo que la palabra redención significa. La palabra griega para redención realmente se refería a
sacar un esclavo del mercado. Yo no puedo deletrear la palabra griega ahora mismo, pero significa sacar un esclavo del mercado, redimir. Un hombre cometía algo malo, así que su amo lo vendía como esclavo, realmente hasta que muriera. Y él estaba en el mercado. Él era un esclavo. Pero un hombre venía, un hombre digno que era capaz de hacerlo, y encontraba a este hombre, quien hallaba gracia ante sus ojos. Él lo redimía a él. Eso lo sacaba del mercado de esclavitud y lo sacaba para él. Fíjense. Y ese esclavo, una vez redimido, nunca podía ser vendido en el mercado otra vez. Amén. Nunca podía ser vendido otra vez. Él estaba marcado. Y si se pensó lo suficiente de él en una ocasión para ser redimido, nunca nadie lo podía vender otra vez como esclavo. 85. Oh, gracias sean dadas a Dios, porque una vez que un hombre ha venido a Cristo y ha sido redimido por la sangre preciosa, el diablo nunca lo puede hacer a usted un esclavo otra vez. Amén. Usted está seguro en la sangre de Jesucristo hasta el día de su redención. Ese esclavo, búsquenlo en Éxodo y dése en cuenta si esa no es la ley levítica. Quiero decir en Levítico. Vean si eso no es la ley. El esclavo, una vez redimido, nunca podía ser vendido otra vez como esclavo. Eso es correcto. Oh, yo estoy tan contento. Yo estoy tan feliz de saber que nuestro pariente redentor, que el Dios del cielo, quien era espíritu, descendió a la tierra y fue hecho carne, hecho como yo soy, hecho como ustedes son, y tomó la forma de carne pecaminosa, no conociendo pecado, para que nuestros pecados pudieran quedarse en él, y él llegar a ser nuestro pariente, dando un testimonio público al morir, pagando el precio total. Y el Espíritu, atestiguando, el templo fue rasgado, el velo, desde arriba hasta abajo. No desde abajo hasta arriba, pero desde arriba hasta abajo. Mostró que Dios mismo lo rasgó desde arriba. Lo rasgó desde arriba hasta abajo y abrió el camino. Y los tajos para sacrificio se volcaron. Y los relámpagos zigzaguearon a través de los cielos borrascosos. El sol se ocultó en el mediodía. Las estrellas rehusaron brillar y todo dio testimonio. Nosotros estamos redimidos. ¡Aleluya! 86. Oremos. Una profecía es dada. Con sus rostros inclinados, ahora solo un momento. Esa fue una emisión profética, llamando a la iglesia después del mensaje. Ahora, si hay alguien aquí que no lo conoce a él, si sus vidas no están bien, ustedes ahora están invitados a pararse aquí ante la presencia de esta audiencia, el rostro de Dios, para aceptarlo a él como su salvador. Hay agua en la pila para que sean bautizados. Hay alguien esperando para empezar el servicio bautismal inmediatamente. 87. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, vamos a tomar un momento ahora para cantar. Yo seguiré adelante. Con sus rostros inclinados ahora, yo seguiré adelante. Sí, yo seguiré adelante. Yo pagaré el precio, no importa lo que otros hagan. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Yo he comenzado con Jesús y yo seguiré adelante. Yo seguiré adelante. Sí, yo seguiré adelante. Yo realmente lo dice en serio ahora. Si lo dice, venga aquí y párese. No importa lo que otros hagan, yo tomaré el camino. ¿Está usted listo para mantenerse fiel como Noemí de antaño? Yo he comenzado con Jesús. Y yo seguiré adelante. Del pesebre de Belén salió un extraño. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, ser como Cristo. ¿Quieren ser ustedes como su Redentor?
como Cristo, en esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Brilla en mí, Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Brilla en mí, Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Ser como Cristo. ¿Quisiera usted ser como alguien más aparte de Él? ¿No vendrá alguien más ahora y se arrodillaría aquí con esta joven, mientras que ella se arrodilla tomando como Ruth de antaño, tomando su camino esta mañana, como Él? En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él, solo ser como Cristo. Alguien más venga ahora, camine aquí y arrodíllese como esta señora lo hizo aquí. ¿Han comenzado? ¿Pondrán sus manos en las de Él? Anhelo ser como Él. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. El hermano Branham empieza a tararear, ser como Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, El Pariente Redentor, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos, Dios la bendiga, hermana, 88 al 97. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje del Pariente Redentor, párrafo 88. Nuestro Padre Celestial, mientras la iglesia está tarareando este canto, ser como Cristo, esta mujer esta mañana ha dado un paso como Ruth, hermana Mirny, viniendo como Ruth de antaño, sin importarle cuál sea el precio, ella lo viene a pagar, no importa que él, cuántos se reirán o se burlarán de ella, ella está tomando el lugar ahora, parándose aquí, confesando sus pecados, arrodillándose, señalando el lugar donde el gran Señor de la siega se acostó en la cruz. Allí está para recibir su espíritu, su gracia que le habló a ella mientras salía la palabra, como Noemí de antaño, dirigiéndola, y le llegó a la correcta, en el lugar correcto, y ahora ella viene para tomar el lugar de un creyente, arrodillándose en la cruz, allí donde ella confiesa sus pecados, haciendo a un lado todas las cosas viejas de la vida, y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. 89. Rogamos, Padre, esta mañana, que toda persona extraña en este edificio, todo hombre, mujer, muchacho, muchacha, que no te conoce a ti, que no deje pasar estas palabras, Señor. No sabemos exactamente en qué hora vamos a llegar al juicio. Puede ser que aún ahora muchos de nosotros pudiéramos tener que llegar. Quizás antes que lleguemos a casa, un accidente puede acontecer. Quizás nos pudiera dar un ataque al corazón. Nosotros no sabemos. Oh Dios, permite prepararnos en esta hora. Mientras el Espíritu está aquí, mientras tenemos testimonio que Él está aquí, mientras el Dios del cielo, en toda su infinita misericordia, está aquí para aceptarnos. Danos de tu gracia, Señor. Envía a otros esta mañana al altar y que acepten a Cristo como Salvador, como esta mujer lo está haciendo ahorita. Concédelo, Señor. Sé misericordioso con ella, sabiendo que su familia, su hermano está sentado aquí en la plataforma conmigo. Su hermana Wood está sentada allá atrás y su mamá y papá están sentados aquí. Señor Dios, yo pido misericordia. Concédelo, Señor. Tú sabes lo que yo quiero decir en mi corazón. Yo pido que el derramamiento de tu sangre en misericordia venga ahora en esta hora. Concédelo, Señor. Concede mientras estamos esperando por otros, que otros vengan. Y mientras estamos esperando ahora y pensando, vamos a cantar otra vez. Brilla en mí, oh Señor, brilla en mí. Que esa luz del faro brille en mí. Muy bien. Brilla en mí. ¿Habría otro que viniera? Brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. Brilla en mí, Señor, brilla en mí. Que tu luz del faro brille en mí. ¿Qué me hará ella?
Ser como Cristo, ser como Cristo. En esta vida yo quiero ser. En mi jornada de aquí a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Párrafo 91. Padre Dios, verdaderamente ese es nuestro testimonio. Señor, nosotros queremos ser como Él, mansos y sumisos, humildes, dulces, siempre perdonando a aquellos que lo están maltratando a Él y haciéndole mal. Nosotros queremos ser de esa manera. Te damos gracias a ti por esta mujer que vino esta mañana. ¿Cómo podemos saber que llegará a ser esta vida después de un tiempo? Quizás a través de todos sus errores y cosas en la vida, así como todos nosotros hemos cometido viéndolos sumergidos bajo el torrente esta mañana. Yo pido, Dios, que esta mujer viva una vida consagrada que guíe a sus asociados a esta experiencia, que ella no se detenga aquí, sino que entre a la tierra prometida, señalando el lugar y acostándose, recibiendo el Espíritu Santo allí. Concédelo, Señor. Si hay más aquí, Padre, que deberían haber venido y no vinieron, que tu Espíritu no los deje y que ellos no tengan reposo día o noche hasta que ellos hayan venido también, haciendo esta misma decisión, no para ser duros, Señor, pero, oh Dios, sabiendo lo que se están perdiendo, al saber lo que será en aquel día al oírlo a Él decir, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Esa mañana en la calle Octava y la calle Penn, yo te llamé y tú no viniste. Oh Dios, qué hora tan horrible sería esa para ellos, cuando seamos pesados en la balanza y seamos hallados faltos. Padre, concede que eso nunca le suceda a nadie que está aquí en esta divina presencia. Que todos ellos sean salvos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 92. Nosotros queremos agradecer al Señor esta mañana por su bondad y amabilidad. Yo les doy gracias a todos ustedes por su paciencia al esperarme tanto tiempo. Hermana Inabel, hermana Wood, esa es su hermana, hermano Charlie, por lo que han estado orando y por lo que hemos estado orando por mucho tiempo. Hermana Inabel, ¿se pondría de pie solo por un momento? Esa es la hermana Wood. Nuestro síndico aquí en la iglesia, esa es su cuñada, la que acaba de aceptar a Jesús como su salvador personal esta mañana. Y cuántas oraciones han sido. Dios la bendiga, hermana Nobel. Y yo creo que tengo su nombre correcto. ¿Es correcto eso? Que Dios siempre la bendiga, querida hermana. Y si usted nunca ha sido bautizada en el nombre de Jesucristo, yo la persuado que lo haga y que reciba el Espíritu Santo. Dios siempre sea con usted y bendiga a su precioso esposo allí. Yo lo conocí hace unos días. Si no estoy equivocado, su nombre es Stanley. ¿Es correcto eso? Stanley. Dios lo bendiga, Stanley. Su hogar ha sido dulce, pero yo creo que será más dulce ahora que nunca. Que Dios siempre sea con todos ustedes y les dé de su gracia y misericordia todos los días de su vida. Y sigan con el Señor, sea como Ruda ahora, hermana Belle. Manténgase fiel a Él, solo siga marchando adelante. Alguna vez se pondrá duro y los caminos se pondrán nublados, pero recuerde, solo mire hacia abajo a la tierra y luego mire hacia arriba al cielo. Usted encontrará unas huellas sangrientas que siguen por todo el camino hasta arriba. Él la guiará por el camino. Párrafo 93. Ahora, ya es mediodía, las 12 en punto. ¿Todavía están dispuestos a tener la fila de oración? Billy, ¿en dónde? ¿Qué clase? ¿Dio tarjetas de oración? Yo nunca. Yo creo que él me dijo que dio tarjetas. Bueno, ¿cuál era? Ahora alguien dígame qué letra y número era. ¿Qué? B de la 1 a la 100. De la 50 a la 100. Muy bien. B número 1. Ahora tenemos un buen grupo, así que no podemos. Los tendremos a todos parados y solo los pasaremos por la fila orando por ellos. Párrafo 94. Ahora, ¿cuántos nunca han visto una de las filas de oración? Veamos sus manos, que nunca han estado en una de mis reuniones para una fila de oración. ¡Qué cosa! Muchos de ustedes. Bueno, ahora nosotros solo podemos orar por la gente o podemos tener discernimiento o no tener una fila de oración del todo.
solo podemos llamarlos directamente de la audiencia. No importa, el Espíritu Santo está aquí, sí, Señor, pero sigamos formando la fila de oración. Número uno, ¿quién tiene la número uno? Tarjeta de oración B, número 50, lo siento, nadie tiene la uno. Por supuesto, muy bien. Tarjeta de oración 50, ¿quién la tiene? Venga aquí, Señor. Tarjeta de oración 2 o 51, 52. Tarjeta de oración 52, muy bien. La 53, 53, muy bien. 54, venga aquí por este lado. Si usted está en la parte de atrás, venga aquí por este lado. 51, 52, 53, 54. ¿Quién tiene la 55? Tarjeta de oración 55. La señora, por aquí, tarjeta de oración 56, parece al lado de la pared allá, si usted puede, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Poste, da la vuelta por ese pasillo allá, hermano, allí, muy bien, da la vuelta por allí. ¿Cuántos no tienen una tarjeta de oración y ustedes quieren que el Señor los sane? Levanten su mano, muy bien, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer ahora, eso solo creer. Muy bien, 56, la tengo yo, 57, 58, 59, 60, que ellos se paren, 61, 2, 3, 4, 5, que ellos se paren, 66, 67, 68, 69, 70, que ellos se paren. Yo no quiero que todos ellos se dejen venir a la misma vez. Esa es la razón que estoy llamando el número hasta el 70, del 70 al 80. Párense, vengan aquí por este lado del 70 al 80. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Del 80 al 90. Párense aquí. 2. Tú ayúdales allá atrás si puedes, del 80 al 90. Párense en este lado, del 90 al 100. Párense en este lado aquí, párrafo 95. Muy bien, mientras ellos se están poniendo en la fila, a mí me gustaría preguntarles algo a la iglesia. ¿Cuántos desconocidos hay aquí que nunca han estado en una de mis reuniones antes? Pues muchos de ustedes, ¿cuántos saben que no hay hombre que pueda sanar a otro? Ni siquiera un doctor. No, señor, un doctor no es un sanador. Él solamente ayuda a la naturaleza. Dios es el sanador, ¿ven? Un doctor puede reducir la fractura de un brazo, pero él no puede sanar un brazo. Un doctor puede quitar el apéndice, pero no sanar el lugar donde él cortó. Un doctor puede extraer una muela, pero no puede detener el sangrado o sanarlo. Dios tiene que hacer eso. Amén. Párrafo 96. Muy bien. ¿Cuántos saben que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador? Él era un hombre. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que cuando él estuvo aquí, ¿cómo? ¿Qué clase de ministerio tuvo él cuando él estuvo aquí? Él hizo lo que el Padre le mostró a él que hiciera. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben eso? San Juan 5:19, él dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. ¿Es correcto eso? También lo hace el Hijo igualmente. Ahora, entonces, ¿es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes eso con todo su corazón? ¿Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que Jesucristo, al ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, que eso quiere decir que él realmente es el mismo? Muy bien. ¿Cómo es él el mismo? El mismo en todo principio, ¿es correcto eso? Él es el mismo Dios, el mismo sanador, el mismo salvador. Él es el mismo, la misma actitud. Es el mismo en todo. ¿Es correcto eso? El mismo. Muy bien. Entonces, si él era el mismo y es el mismo, él hará y actuará de la misma manera. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? Párrafo 97 por último. Yo solo voy a tomar un momento aquí. Yo estoy esperando. No parece que sean 50 personas paradas allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El hermano Branham cuenta a la gente.
No, algunos de ellos probablemente ya se fueron a casa. Yo vi a algunas personas salir allá atrás. Muy bien, solo esta fila cortita. ¿A cuánto les gustaría tener solo? ¿Cuántos son desconocidos para mí en esta fila? Levanten su mano, que saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten su mano. ¿Cuántos allá son desconocidos que saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. ¿Y ustedes están enfermos? Muy bien. ¿A cuánto les gustaría ver la fila de discernimiento para que solo nos podamos apurar y terminar? ¿Les gustaría? Ahora no importa. Yo solo puedo orar por ellos, pasarlos por la fila. O ellos pueden sentarse, solo irse y sentarse, no importa. El Espíritu Santo discierne de igual manera. ¿Creen ustedes eso? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Para concluir con este glorioso mensaje, el Pariente Redentor, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de octubre del año 1960. Voy a concluir en los párrafos 98, dice. Ahora, entonces, si eso es así, entonces, solo estén quietos, solo un momento. Se está haciendo un poco tarde, así que solo quédense quietos por un momento. Yo les quiero preguntar algo ahora. Pueda que yo esté usando el micrófono incorrecto. ¿Ambos están bien? ¿Ambos están conectados? Muy bien. ¿Y este también? Muy bien. Ahora, solo aquiétense por un momento. Yo voy a mirar esta fila y ver si conozco a alguien. Yo conozco a ese hombre parado allí. Ahora, yo conozco a Eran. Ean. Yo no conozco a usted. Ean. Colvin. El hermano Ean dice. Yo no estoy en la fila de oración, hermano vivo. Yo creo, yo traje a nuestro amigo de Jefferson Sons. Oh, sí, el hombre que está aquí es ese, el hombre que él con que él casamos allá en Colorado. Usted probablemente se dé cuenta que yo he perdido algo de peso. Oh, hermano, ciertamente que no. Yo creo que Ear me dijo que usted estaba muy enfermo y que usted había venido. Ahora, si usted no se puede parar muy por mucho tiempo, que le lleven una silla allá, o que alguien se levante y le dé una silla allí cerca. Estará bien porque el hombre está muy, muy enfermo. O él perdió como 100 libras, 45 kilogramos, o más de peso. Y él está, y él está muy, muy enfermo. Ahora, solo permítanle que él se sienta allí hasta. Gracias, hermano. 99. Ahora. Permítanme mirar allá. Ahora, Ear solo estaba parado con él. Ahora, este hombre parado allá atrás, mirándome, de allá de la Gran Kentucky, yo no sé su nombre, pero yo lo conozco a usted. Y ese es el hermano y la hermana Kid allí, yo los conozco. Y esta señora allí, es esa la hermana Rock. El hermano Neville dice, hermana Hardy. Una hermana dice, yo soy la hermana Taylor. Con Hattie. Esta mujer aquí de Sherrisburg, yo creo que está ciega, ¿es correcto eso? Muy bien, yo creo que casi con todos en la fila que realmente conozco. Oh, sí, aquí está mi buen amigo Boots Roger de allá de Wilton. Y por toda la fila, yo creo que los demás son desconocidos para mí. Ahora, eso es delante de Dios. Hasta donde yo sé, ellos son desconocidos para mí. Párrafo 100. Ahora permítanme ver aquí a la audiencia. Ahora, ustedes que son desconocidos para mí, que están enfermos, levanten su mano. Ustedes saben que tienen una petición en su corazón. Levanten su mano. Donde quiera que estén, que saben que yo muy bien. Bien, solo es en general, por donde quiera. Ahora no les cuesta nada esperar, solo un momento o dos. Yo les quiero hacer una pregunta solemne. Es mejor que yo me ponga aquí detrás de esto para que ustedes me puedan oír. Yo solo les quiero preguntar algo. Ahora, estos mensajes que yo estoy predicando, ¿creen ustedes que son la verdad? La congregación responde gritando, ¡Amén! De seguro, ustedes no vendrían aquí si no fuera así. Ahora, ¿haría Dios algo así sin darme alguna idea de lo que yo estoy haciendo? Seguramente que Él no lo haría. Ciertamente que Él no lo haría. Ahora, si Él ha hecho eso, 101. Ahora, yo estoy afirmando que Jesucristo no ha cambiado. Su muerte no lo cambió a Él. Lo glorificó a Él.
Y él resucitó al tercer día y ascendió a lo alto. Y él envió de regreso el Espíritu Santo, lo cual Dios es el Espíritu Santo que estaba sobre él. ¿Creen ustedes eso? Y Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Un poco y el mundo no me verá más. Ese es el orden del mundo. Ustedes saben, solo la iglesia incrédula y todos. No me verá más. Mas vosotros me veréis. Vosotros, esa es la iglesia y el creyente. Porque yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. En el griego allí es consumación, lo cual significa el fin del mundo. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es verdad eso? 102. Ahora, nosotros tenemos bautistas, metodistas, protestantes y católicos y aún judíos sentados aquí esta mañana. Y tenemos a la Iglesia de Dios, la Nazarena, peregrinos de la santidad, testigos de Jehová, todas esas diferentes denominaciones representadas. Estoy mirando por donde quiera, mirándolos a ellos, metodistas, luteranos, pentecostales, todas las diferentes clases, mientras miro por donde quiera y veo a gente que yo conozco. Y todos ellos son visitantes de fuera de la ciudad. El Tabernáculo Branca es una cosita pequeña aquí en la ciudad, pero está constituida de todo el mundo. 103. Ahora, solo tomemos esto y piensen muy bien, quédense pensando y sean reverentes. Y háganse esta pregunta. Entonces, si él no está muerto, entonces su actitud hacia ustedes y hacia los enfermos sería la misma hoy como la fue ayer. Entonces, ¿cuál fue su actitud ayer? Esta. Pues, si crees, es correcto eso, si crees. El hombre dijo, Señor, ten misericordia de nosotros. Dijo, mi hijo es diversamente atormentado por un demonio. Yo lo traje a él, a tus discípulos, y ellos estaban gritando y clamando y todo. Él dijo, yo puedo, si crees, yo puedo. 104. Ahora fíjense, ¿cómo los hizo Jesús? ¿Qué era el ayer? ¿Cómo ministró él? Ahora, esto es para el desconocido al que le estoy hablando. Veamos lo que él era ayer. Me tomará unos 3 minutos. Nosotros citaremos unos cuantos lugarcitos. Cuando su ministerio primero comenzó, hubo un hombre llamado Andrés, un pescador. Fue convertido, creyó en él y fue y trajo a su hermano llamado Simón. ¿Recuerdan ustedes eso? Él lo trajo a Jesús. Él era un pescador ignorante, ni siquiera podía firmar su propio nombre. Y él vino delante de Jesús, y Jesús lo miró a él y dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. ¿Cuántos saben que esa es la escritura? Ellos supieron que ese era el Mesías, porque él es el Dios lo prometió. Moisés prometió que cuando el Mesías viniera, él sería un profeta. ¿Es correcto eso? El profeta Mesías. Y él miró y él dijo, tu nombre es Simón. Y dijo, el nombre de tu padre era Jonás. Y él supo que ese era el Mesías. 105. La mujer en el pozo. Esa era gente de otra nación. Ahora únicamente los judíos y samaritanos lo recibieron a él. Los gentiles. Nosotros no habíamos entrado todavía. El grupo de Ruth. Ahora, la mujer en el pozo, la cual era samaritana, ella vino a sacar agua. Jesús dijo, dame de beber. ¿Qué hizo él? Habló con ella, así como yo hablaría con alguien allá en la audiencia. Dijo, dame de beber. Ellos nunca se habían encontrado antes. Y ella dijo, pues no acostumbramos, nosotros tenemos segregación aquí. ¿Cómo ustedes acostumbraban segregar en el sur a nuestros amigos de color y cosas? Pero ya no la tenemos. Gracias sean dadas a Dios por eso. Así que ella dijo, nosotros tenemos segregación aquí, pues no es costumbre para ti. Tú eres un judío. Jesús era un judío. Ella era una samaritana. Dijo, no se acostumbra que tú me pidas a mí, una mujer samaritana, tal cosa. Él dijo, pero mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Eso detuvo a esa hermosa mujer. Y ella miró hacia arriba y dijo, pues tú no tienes nada con qué sacarla, el pozo es profundo. Él dijo,
Las aguas que yo doy es vida eterna. Y finalmente él encontró cuál era su problema. ¿Cuántos saben? Desconocidos saben cuál era su problema. Ella tenía 5 maridos. Así que, ¿qué le dijo él a ella? Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella lo miró. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Párrafo 106. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos que cuando el Mesías venga, ¿quién es Jesús? Cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas porque sabemos que Él será ese profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará esto. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Él. Y basada en eso, ella corrió a la ciudad y dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Sí, esa fue la señal del Mesías ayer. Y Él es el mismo hoy, es la misma cosa hoy. Ahora, ¿creen eso ustedes desconocidos? Ahora, eso es para ustedes en la fila aquí. 107. Ahora, para ellos allá, solo una escritura para que ustedes tengan algo en qué pararse. ¿Cuántos creen que Él es un sumo sacerdote ahora? ¿Que Él puede compadecerse de nuestras debilidades? Nosotros todos. Ese es su problema. Es porque usted tiene una próstata. El hermano dice, eso es correcto. Eso es correcto. Se levanta en la noche y demás. Usted es de Ohio y usted pertenece a la iglesia del hermano Sullivan o va allí. Yo veo al hermano Sullivan parado allí. Usted viene con los kibbutz. Ellos son con los que usted vino. Eso es correcto. Muy bien. Para ese tiempo usted se siente diferente ahora. Lo ha dejado. Ahora usted se puede ir a casa. Su fe lo sana. Dios lo bendiga. Párrafo 108. Pero ahora, en cuanto se refiere a conocerlo, Dios en el cielo sabe que yo no sé nada tocante a usted. Yo no sé cuál es su problema. Yo no tuviera la manera de saber qué tiene usted. Usted simplemente es un hombre parado aquí. Y usted tiene una tarjeta de oración con un número en ella. Y usted solo, el muchacho le dio a usted esa tarjeta y usted simplemente fue llamado aquí a la fila de oración. Ahora, solo mire cómo se está abriendo. ¿Ven? Solo esa vez, eso es más difícil. Eso ha hecho más para mí. Esa sola vez que todo el tiempo que yo he estado predicando esta mañana, algo está saliendo. ¿Ven? Algo está saliendo. Jovencito, usted realmente no está aquí por usted. Usted está aquí por alguien más, y ese es un niño. El niño no está aquí, está en una región plana, Kansas. Tiene una clase de ataques como epilepsia. Epilepsia, eso es lo que es. Hay una oscuridad sobre el niño. ¿Usted tiene alguna conexión o usted está con los stickers? ¿Que no todos ustedes se casaron con hermanas o algo así? Eso es correcto. ¿Cree usted? Entonces, él no tendrá más ataques. Si usted cree con todo su corazón, como usted ha creído, sea así para el niño. 109. Está orando por esa tía. Ella tiene cáncer. Allá cree usted con todo su corazón. Allá atrás cree. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en toda mi vida. Pero cuando usted me oyó decirle a ese hombre de algo que él estaba pensando de un pariente, eso le vino a usted ahora. ¿Cree usted con todo su corazón? Ahora, ¿qué tocó ella? Yo quiero que algunos de ustedes me digan, ¿qué tocó esa mujer? Ahora, son dos con esta. ¿O cuántas son esta? Ya tuvimos tres. Dos. Muy bien. Muy bien, la señora tiene una sombra de muerte. Hay una sombra oscura sobre ella, ya que ella tiene cáncer. Eso es correcto. El doctor le dice que es cáncer en la glándula linfática. Eso es correcto. Levante su mano. Usted es de lejos de aquí. Ojalá. ¿Cree usted? Usted tiene a un hijo, es un nieto, y ahí él tiene algo mal con sus ojos, y usted está orando por él. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted, señora Mikey? Entonces regrese a su casa y sea sana. Jesucristo la ha... 110. La luz que ustedes ven en esa fotografía está suspendida sobre esa mujer sentada ya muy atrás. Crea que soy su profeta. Hermana, usted está orando por su esposo al borde de la muerte en el hospital para veteranos. Eso es así, dice el Señor. Crea con todo su corazón ahora. Él sanará.
¿Qué tocó ella? Ahora, solo sigan creyendo allá, ¿ven? Un accidente automovilístico. Usted viene del norte. Usted es de allá, de Beaufort, Indiana. Eso es verdad. ¿Es eso verdad? Entonces, ¿cree usted que su cuello estará bien? Como usted cree, así sea con usted. Regrese a casa y dele a Dios alabanza. Oh, Dios, este joven peleando la buena batalla de la fe, parado en la presencia de Jehová Jiré, el sacrificio provisto por Dios, que el poder que levantó a Jesús del sepulcro lo toque a él ahora mismo. Dele a él el deseo de su corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor Jesús, sobre mi hermana yo pongo mis manos, en el nombre de Jesucristo, que esos ojos sean sanados, que su aflicción que vaya de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial, por mi hermana aquí, yo pido, amado Padre, que tú le des a ella fuerza en su vejez, como tú lo hiciste con Noemí. Señor, que ella todavía sea usada para tu gloria, concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Luego está el hermano Keith, Señor, que la muerte lo atacó, pero la vida lo trajo a él de nuevo. Dios, yo te ruego que tú lo mantengas a él fuerte. Él ya sobrepasó bastante su tiempo designado. Pero tú eres Dios, y tú hiciste esto para tu gloria, como tú me lo prometiste en el hospital. Ahora, dale fuerza como un testimonio. Que su testimonio suene por todo el estado de Ohio, por todo el mundo. Que Jesús me sana ahora y lo tomaré a él en su palabra. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado El Pariente Redentor. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 2 de octubre del año 1960. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo a través de la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Condenación por Representación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 13 de noviembre del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje: condenación por representación. Predicado el 13 de noviembre del año 1960. Párrafo 1. Gracias, hermano Orman. Muy bien, muy bien. Es muy agradable el estar aquí en la iglesia otra vez esta mañana y tener este momento de compañerismo alrededor de estos grandes temas de Dios. Y miren, nosotros nunca estamos deprisa aquí en el tabernáculo, ustedes saben. Nosotros como que tomamos nuestro tiempo y algunas veces se pone un poquito pesado para aquellos quienes están parados. Y como puedan o como posiblemente puedan, cambien lugares de vez en cuando. 2. Si alguien, los niños, quisieran venir al frente, aquí un poquito más cerca, creo que podemos acomodar a unos cuantos más. Y aquí hay 2 asientos extra, 3, como 4.
aquí en la plataforma. Si alguien de atrás quisiera venir aquí arriba y estar cómodo, o si alguien es un poquito tímido, siendo que es su primera ocasión aquí en la iglesia, que algunos de los ancianos vengan aquí al frente y se sienten. Tendríamos mucho gusto que estén aquí al frente, para que así le den un asiento a alguien más. Algunos de los diáconos o algún ministro o alguien así que viniera aquí arriba, pudiera ser una oportunidad para que le den un asiento a alguien más que está parado. Y alguna de la gente todavía están viniendo, tratando de entrar en el lote, en la parte de atrás. Ellos miran el pasillo atestado y entonces se van y se lo pierden. Tres. Ahora, aquí hay un asiento extra al frente, creo yo. ¿Es correcto eso, jovencita? Aquí hay un asiento, aquí al frente, aquí mismo. Y veo al hermano Woods levantándose. Hay dos más aquí al frente. Continúen viniendo en esta dirección. Y hay dos más aquí arriba. Si alguien quiere venir aquí al frente, aquí hay uno, dos, tres asientos aquí. Posiblemente cuatro en la plataforma. Y si ustedes vienen aquí arriba, entonces eso dejará algunos asientos disponibles en la parte de atrás. Pues muchas veces la gente entra después que el servicio ha empezado. Ellos miran para todos los lados allí en la puerta y luego se salen otra vez. Y ellos se pierden los servicios. Aquí hay uno allí en el mero centro. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora son cinco asientos vacíos aquí al frente. Vengan ustedes al frente, siéntanse bienvenidos y en casa. El Señor lo bendiga, hermano Giorgio. Me da gusto verlo otra vez esta mañana. Mientras él, eso está muy bien. Hermana, mire usted, la damita, sí, ella. Ahí hay uno allá para ella. Ahí, cariño, ahí, cariñito. Vaya allá donde está parado ese hombre en él. Allí, sí, está bien. Si todos están sentados cómodamente, entonces se sienten mejor. Ellos sienten como que uno puede... Yo sé que no es muy cómodo aquí adentro, pero queremos que ustedes estén lo más cómodos que los podamos tener. Ahora estamos en expectativa de la reunión venidera, anticipando grandes bendiciones en el futuro. Esta próxima reunión de profecía. Ahora, esta mañana yo le dije a los hermanos que iba a orar por los enfermos. Y esta va a ser la última oportunidad que tendré ahora de orar por los enfermos en la iglesia, hasta después de la reunión. Durante el tiempo de la reunión, la queremos mantener en la línea profética, si nos es posible. Luego, después de eso, creo que quizás antes de Navidad, me gustaría quizás tener otra reunioncita de dos noches sobre Daniel, aquí en la iglesia, porque quizás al principio del año saldré otra vez, y yo sé que no nos queda mucho tiempo. Así que ahora, si algunos de ustedes van a venir y quieren reservaciones en moteles y demás, ya tenemos eso arreglado ahora. Podemos conseguir reservaciones. Párrafo 5. Y el señor Morris, el cual fue sanado de cáncer de la garganta, él era un acróbata. Entró a la familia del doctor Adair, mi amigo aquí en la ciudad, por matrimonio. Y lo habían operado de cáncer de la garganta y él se estaba muriendo. Y el señor me dirigió a su casa hace 6-7 años, en donde él estaba acostado en la casa de su hermana, muriéndose de cáncer de la garganta. Y me lo encontré aquí en la peluquería el otro día, testificando. Dijo, yo ni siquiera podía tragar. Y él dijo, en 5 minutos después que se oró por mí, yo comí mi cena. Y dijo que nunca ha tenido trazas de cáncer desde entonces. Él administra el motel Wayfarer. Y dijo, Billy, oí que vas a tener una reunión próximamente.
Y cualquiera de tu gente que llame aquí, les voy a dar el precio más barato. Él obtuvo un motel nuevo aquí. Les voy a dar precios para familia y demás. Y tomé algunas de sus tarjetas y están en la oficina y demás. Y nos podemos poner en contacto y obtener otros lugares en donde nosotros, después que esas reservaciones se ocupen, en donde podemos obtener los mejores precios, las mejores acomodaciones para proporcionar lo que ellos, sus amigos, piensen que es lo mejor. Párrafo 6. Muchos de ustedes, por supuesto, probablemente hospedarán a algunos de ellos en su propia casa. Y eso está muy bien. Si ustedes pueden atender a alguien, es más cómodo, como en casa. Ustedes saben, cuando uno puede hospedar cristiano y tener compañerismo, y luego ustedes pueden estudiar las escrituras juntos. Yo quiero que cada uno de ustedes traiga su libro, traiga su lápiz, porque vamos a dar tiempos, fechas, escrituras en las 7 edades de la iglesia, las edades de la iglesia, las últimas 7 edades de la iglesia y cómo están llegando a su culminación. Y es un mensaje profético. Después de eso, primero yo lo predico, luego pasa a la cinta magnetofónica. De allí a discos y luego se saca de allí por medio de taquigrafía y luego se escribe a máquina para hacer un libro y los libros van a ser un comentario sobre las 7 edades de la iglesia. Y si yo no pensara que fuera esencial y si yo no pensara que fuera sumamente necesario, yo ciertamente no le quitaría el tiempo a la gente predicándolo. Pero yo creo que pueda que sea la última vez que lo recibamos, especialmente proveniente de esta iglesia. Así que ahora estemos orando fervientemente al respecto, muy fervientemente. Párrafo 7. Ahora, la próxima semana tengo que ir a Luisiana, ustedes saben, para la reunión allá y estaré en Shreveport, Luisiana, del 24 al 27. En Shreveport, Luisiana, con el hermano Murray. Y eso solo será un servicio regular de evangelización. Y luego regresaré aquí el 29 o el 30. Y el 4 de diciembre empezamos aquí. Ahora habrá un mensaje matutino. Y ahora, si yo no puedo en la noche llegar en esa edad de la iglesia a un punto en donde yo piense que debería llegar, en donde la gente la entienda completamente, entonces la repasaré a la mañana siguiente o a la siguiente tarde. La terminaré aquí en el tabernáculo. Luego regresaré a la edad de la iglesia la siguiente noche, porque quiero estar seguro que todo sea captado, ¿ven? Porque es esencial. 8. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo muy extraño, y nosotros sabemos eso por la manera que las cosas están llegando a su culminación. Y ahora en esto, y lo que digo del tabernáculo, si hay nuevos visitantes aquí, la razón que yo traigo estos mensajes y demás en el tabernáculo y no allá en el campo de evangelización es porque esta es nuestra central aquí. Y aquí yo siento que puedo predicar doctrina de la manera que yo la veo y de la manera que yo la creo. Ahora, eso no es para traer conflicto con la religión de alguien, ¿ven? Lo que ellos quieran creer, eso está bien. Y ahora hay muchas ocasiones. Ustedes saben, si todos fuéramos esta mañana a que nos tomaran huellas digitales, no hay ninguno de nosotros aquí que tendría la huella del dedo pulgar que se mirara idéntica. Ellos reclaman que no hay dos narices que se miren idénticas. Me imagino que todos ustedes están contentos que no se mira idéntica a la mía. La congregación se ríe, pero no hay dos personas exactamente idénticas. Así que dos cosas. Así que recuerden, pero todos admitiremos y estaremos de acuerdo que amamos al Señor Jesús. Sobre esas, yo dije, si un católico romano
si él está dependiendo en la Iglesia Católica, lo cual es su doctrina fundamental, pero si él cree que esa Iglesia Católica lo va a salvar, él está perdido. Pero si él tiene fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y está dependiendo en él para salvación, él está salvo. Si un metodista o un pentecostal o un bautista, si ellos están dependiendo en su iglesia u organización para que lo salven, ellos están perdidos. Pero si ellos están dependiendo en Jesucristo y lo han aceptado a él porque es su propia fe personal en Cristo Jesús que lo salva. Si usted es un bautista, pentecostal, luterano, católico, judío o lo que sea, es su fe personal en Jesucristo. Párrafo 10. Esto también está en cinta magnetofónica. Se está grabando ahorita mismo, así que quiero estar seguro que todos entiendan claramente eso. Pero cuando una persona está predicando una doctrina, entonces usted se tiene que quedar con su propia creencia. Si no lo hace usted, entonces usted es un hipócrita. Si usted dice algo porque alguien más lo dice y en su corazón usted no cree eso, entonces usted es un hipócrita, porque usted está diciendo algo que usted no cree. Yo preferiría ser criticado un poquito sobre las cosas que yo creo que ser un hipócrita ante los ojos de Dios, tratando de comprometerme con alguien más. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado una nueva lectura de este nuevo mensaje, Condenación por Representación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Condenación por Representación, párrafo 11. Y ahora, en estas reuniones aquí, pueda que ustedes difieran tremendamente con algunas de estas cosas, pero no se disgusten conmigo, porque yo los amo y eso es verdad. Miren, yo creo que lo hice claro a cada uno de ustedes. Si ustedes son católicos, pentecostales, protestantes o judíos o lo que ustedes sean, si están dependiendo en Cristo y han aceptado a Cristo como su salvador personal, ustedes están salvos, pues por fe sois salvos. Y esto es por gracia. Y así que nuestras iglesias, bueno, nuestra afiliación de iglesias no significará mucho. Pero yo pienso que en esto, si ustedes vienen y no tienen prejuicio, se darán cuenta que esa mera iglesia denominacional es lo que nos tiene a todos destrozados de la manera que estamos ahora. Eso es lo que ha traído el problema, ¿ven? Y si solo lo hubiéramos dejado de la manera que era. 12. Ahora, yo estoy demorando algo aquí. Y yo quiero citar algo, y estoy seguro que ustedes aquí del tabernáculo, mis amigos, sepan que yo no digo esto por decir, ¿ven? Yo les dije, yo no quiero decir eso. Yo espero que nunca llegue al lugar que yo mismo me haga como un sabelotodo delante de la gente. Si yo alguna vez llego a ser así, por favor, que alguien venga y me corrija, y me enmiende y diga, mire, espere un momento, ¿ven? Yo no quiero ser así, pero cuando Dios dice algo y Él lo prueba que es la verdad, yo quiero que eso se dé a conocer, porque no fui yo el que dijo eso, fue Él el que lo dijo. Párrafo 13. Ahora, yo estaba, y como dije el domingo pasado, creo que fue aquí, yo he estado en este púlpito por 28 años, y nunca en ninguna ocasión yo he hecho mención de la política en ninguna manera, en lo absoluto, hasta el domingo pasado. Y yo solo les dije a ustedes que oraran antes que fuera a las casillas electorales y votaran. Yo fui allá donde el hermano Wright el otro día, y creo que él es uno de los más ancianos, él y el hermano Roy Slaughter, y unos cuantos de los que me han conocido todos estos años. Y el hermano Wright nunca supo que yo votaba. Él nunca supo que yo era demócrata o republicano. Y su hogar es mi segundo hogar para mí.
El hermano Ray dice, hemos cabalgado juntos, orado juntos, por todas partes, y tú nunca me preguntaste tocante a mi voto, ni yo nunca te pregunté. Es tan insignificante. Esa es la razón, hermano Ray. Alguien más dice, hermano Bill, yo diría la misma cosa. Gracias, gracias, yo nunca, nadie supo cómo yo votaba, porque de los dos partidos ninguno se puede jactar. Párrafo 14. Pero la semana pasada, la razón que yo lo estaba expresando de la manera que lo hice, era más que la política lo que se incluyó. Me gustaría leerles a ustedes una profecía que fue dada, la tengo en, y que a propósito, el señor Mercier y muchos de ellos van a tomar algunas de estas antiguas profecías y sacarlas y revisarlas un poquito, o mejor dicho, traerlas a la actualidad y escribirlas en papel. Me gustaría leer algunas cosas que me gustaría que ustedes, esta primero, me gustaría leerles algo a ustedes. 1932, escuchen esto. Mientras me preparaba para ir rumbo a la iglesia esta mañana, sucedió que entré en una visión. Nuestros servicios se estaban llevando a cabo en la avenida Mays, en el antiguo hogar para huérfanos, en donde Charlie Kearns vivía en una parte del edificio. Él vive al cruzar de la calle ahora, como ustedes saben, y sucedió que mientras yo estaba en esta visión, vi suceder algunas cosas horrorosas. Yo hablo esto en el nombre del Señor. El presidente, el cual es ahora el presidente Franklin D. Roosevelt, ahora recuerden, esto fue hace 28 años, hará que todo el mundo vaya a la guerra y el nuevo dictador de Italia, Mussolini, hará su primera invasión en Etiopía. Y él conquistará Etiopía, pero esa será su última. Él llegará a su fin. Párrafo 15. Estaremos en guerra con Alemania. Vigila Rusia. Ahora, eso ven, comunismo, nazismo y fascismo. Vigila Rusia, pero no es la principal para vigilar. Habrá también, ha habido una cosa mala que se ha hecho en este país. Ellos han permitido a las mujeres votar. Esta es una nación de mujer y ella contaminará a esta nación como Eva contaminó el Edén. ¿Ven ahora ustedes por qué estoy martillando de la manera que lo hago? Yo tengo, así dice el Señor, al votar ella elegirá a la persona incorrecta. Los americanos sufrirán una gran derrota en un lugar que Alemania construirá, lo cual será una gran muralla de concreto, la línea Maginot, 11 años antes que fuera construida. Pero finalmente serán vencedores. Entonces, cuando estas mujeres ayuden a elegir la persona incorrecta, entonces yo vi una gran mujer levantarse en los Estados Unidos, bien vestida y hermosa, pero cruel de corazón. Ella o guiará o conducirá a esta nación a una ruina. Yo tengo en paréntesis tal vez la Iglesia Católica. También la ciencia progresará, especialmente en el mundo de la mecánica. Los automóviles continuarán manufacturándolos como en forma de huevo. Finalmente ellos construirán uno que no necesitará un volante. Ellos lo tienen ahora, estará controlado por algún otro poder. Luego, yo vi a los Estados Unidos como un lugar quemándose a fuego lento, completamente quemado. Será cerca del fin. Luego yo tengo en paréntesis, yo predigo que esto sucederá. Ahora recuerden, el Señor, eso es lo que el Señor me mostró, pero yo predigo que esto sucederá antes de 1977. Esta predicción yo la baso debido al ataque furioso que está llegando ahora. Cuán rápido se estaba moviendo y cuánto tiempo se necesitará para que esta nación se haga frente. Para que esta nación le haga frente. Párrafo 16. Ahora, miren lo que sucedió ahora. El presidente Franklin de Roosevelt llevó a América a la fiesta del té de Inglaterra. Correcto. Alemania nunca nos atacó. Nosotros los atacamos a ellos. Eso metió a todo el mundo en una guerra que causó una guerra mundial. Los alemanes construyeron la línea Maginot, la cual allí cualquier veterano aquí sabe lo que les pasó allí en la línea Maginot. Las mujeres, al darles el derecho de votar, eligieron al presidente electo Kennedy.
el voto de las mujeres, eligió al hombre incorrecto, lo cual finalmente conducirá al completo control de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Luego viene la bomba que la explota. Hay 7 cosas que se predijeron y 5 de ellas ya han sucedido. Así que ustedes pueden juzgar por ustedes mismos cuán lejos estamos. Estamos cerca del fin. Si esas 5 cosas sucedieron, estas otras 2 cosas tienen que suceder. Sencillamente tienen que suceder. Párrafo 17. Yo no pienso que el señor Kennedy tendrá mucha repercusión ahora, porque él hará el papel de un presidente maravilloso con el fin de meter a los otros para establecer la escena, igual que la que tienen en Inglaterra, como la hicieron en México, como lo hicieron en todas otras partes de esa manera. Y la gente americana es tan inestable. No son espirituales. Ellos son inteligentes, pero muy inteligentes para su propio bien. La inteligencia es contraproducente algunas veces y sale el tiro por la culata. Así que ellos, yo voy a predicar sobre eso esta mañana en un momentito. Así que nos damos cuenta que estamos en la mera orilla. La razón que yo dije esto, esa es la razón que yo remaché eso tan duro el otro día, de la manera que lo hice. Pero fue eso lo que hizo eso, correcto. El voto de las mujeres, eso puso. ¿Se fijaron ustedes en las reuniones políticas en la televisión? Los de Nixon fueron casi todos hombres. Todas ellas querían besar a Kennedy, las mujeres, montadas a horcajadas en los automóviles, todo de esa manera, brincando y saltando. Párrafo 18. Y ahora permítanme traer algo más. Yo no lo tengo escrito aquí, pero está en cinta magnetofónica y esto también está grabado en 1956. En Chicago, Illinois, estando predicando en esa escuela, la Escuela Secundaria de Tecnología Lanes, alguien dice, yo también allí. Yo estaba allí. Ellos estaban allí. Yo dije, este año va a ser el punto decisivo de América. Yo acababa de llegar de ultramar. No sabía por qué me había venido. Regresé, cancelé todas mis reuniones en África y en los alrededores regresé. Billy Graham, algo misterioso, él canceló las suyas. Tommy Osborne canceló las suyas. Y todos nosotros recorrimos los Estados Unidos con reuniones. Yo dije, América, ¿recibirá o rechazará a Cristo este año? Entonces yo dije, cuando ellos eligieron en Indiana a un muchacho de 22 años de edad para que fuera juez, el Espíritu del Señor cayó sobre mí y yo dije, ellos finalmente tendrán un presidente que será un presidente de tipo Indiana, con el estilo de corte del cabello corto, un Don Juan, un mujeriego. Ahora, esas son predicciones de hace años. ¿Ven en dónde estamos? La congregación dice, amén. Es más tarde de lo que pensamos. Párrafo 19. Así que yo pienso que estos mensajes sobre estas 7 edades de la iglesia están muy a tiempo. Estemos en oración y en estudio. Ahora, si ustedes no están de acuerdo y dicen, yo pienso que el hermano Branham está equivocado, eso ustedes tienen derecho de hacer eso. Pero antes que hagamos eso, antes que ustedes lo hagan, escudriñemos lo que el Señor ha dicho en las Escrituras. Veamos si, y entonces las profecías, lo que fue dado, de lo que se cumpliría, miren y vean si se cumplen o no. Ahora, está en la cinta y demás. Ustedes saben que yo lo hablé hace años y aquí se está cumpliendo ahora. Mussolini fue a Etiopía, ¿no fue? La congregación dice amén. Esa pobre gente de color de allá tenían guadañas, cuchillos y palos para pelear, y él con maquinaria moderna. Él sencillamente hizo una matanza de ellos. Regresó jactándose al respecto, pero él llegó a su ruina, ¿correcto? Párrafo 20 por último. Y los americanos y los alemanes construyeron la línea Maginot. Y ellos, los americanos, recibieron allí una derrota seria, pero finalmente vencieron. Exactamente correcto. Ustedes, hermanos veteranos, saben eso. Y todos ustedes del día de siglas en inglés de muerte y demás, y de cuando ellos entraron ahora.
Ustedes se dan cuenta entonces que las mujeres, al darles el derecho para votar, ellas eligieron a un presidente que ellas no deberían haber elegido, ¿ven? Eso es esa caída. Y en la luz de eso, ahora estamos llegando a esta próxima reunión. Y estén en oración y oren mucho ahora. Que Dios nos bendiga y abra nuestro entendimiento para que sepamos la hora en la que estamos viviendo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Condenación por Representación. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro bondadoso Señor, en una manera, yo me siento tembloroso de saber que este mundo está en el fin. Yo no sabría a qué nación huir. Ya no hay más refugio. Únicamente mirar hacia arriba. Pues se nos ha dicho, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque nuestra redención está cerca. Oh Dios, te pido por el mundo pecaminoso de hoy, en su condición, el ver cómo todo está aconteciendo. Te pido que de alguna manera, Señor, que tú hables a todo corazón, a todo ministro, para que él sea una llama ardiendo en estos últimos días, para llamar a la iglesia del Dios viviente al arrepentimiento y a que regrese otra vez a la fe. Y sabiendo que estamos viviendo en esa edad de la iglesia de la Odisea, en donde ellos serán tibios, te pido, Padre, que tú nos permitas retener fuertemente eso que tenemos, Cristo, esperando ese día de su aparición. Perdónanos nuestros pecados, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y nosotros sabemos ahora, Señor, que vemos al mundo de afuera, sabiendo que se tenía que cumplir. No hay manera de detenerlo. Aunque hablamos en contra de ello y demos nuestra voz en contra de ello, sin embargo, sabemos en nuestros corazones, de acuerdo a tu palabra, que va a ser de todas maneras, porque tú así lo has dicho. Pero en aquel día del juicio, cuando la gran cinta magnetofónica de Dios sea tocada, nosotros queremos que nuestra voz clame en contra del mal y esté por el bien. Danos ánimo hoy, Señor, por medio de tu presencia. Bendice a todos estos ministros que están aquí y a todos los laicos de la iglesia, a todos los nacidos de nuevo por todo el mundo, los grandes tizones que tú tienes en la radio y allá en las otras partes del mundo predicando el evangelio, misioneros sufriendo hambre, esposos y esposas bajo fuertes persecuciones, todavía parados en el puesto del deber. Dios, bendícelos hoy. Y en el pequeño tabernáculo, danos de tus bendiciones, Señor. Úngenos, bendice a aquellos que cantaron esta mañana las alabanzas hermosas de Sion, que nosotros hemos mantenido en nuestros corazones a través de los años, sabiendo que algún día nos pararemos y cantaremos esas alabanzas en la presencia del Cordero. Bendice la palabra hoy y unge el mensaje, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Párrafo 23. Les quiero llamar la atención esta mañana a una escritura que se encuentra en el libro de Génesis. Y miren, me trataré de apresurar en este mensaje si es la voluntad del Señor, porque queremos orar por los enfermos y tener un servicio bautismal. Quiero que abran en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1 del libro Génesis, del capítulo 1, y empecemos a leer en el versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género,
y vio Dios que era bueno. Ahora yo quiero tomar un texto sobre el tema de condenación por representación y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Párrafo 24. Hace 2 o 3 semanas yo iba cruzando los estados del occidente e iba mirando aquí y allá a medida que manejaba solo yendo para encontrarme con los hombres cristianos de negocio allá en Idaho. Y estaba asombrado mientras observaba las carteleras, los anuncios. Uno puede mirar por donde quiera y casi ver lo que está en la mente de la gente y lo que está en sus corazones. Como yo he dicho con frecuencia, permítanme entrar a la casa de una persona y ver qué clase de música ellos escuchan. Permítanme ver qué clase de libros ellos leen y qué clase de alabanzas ellos cantan, qué clase de fotografía ellos tienen en su casa. Yo les puedo decir a ustedes la naturaleza de esa persona. Ven, es porque ellos, no importa que ellos testifiquen, al contrario, los frutos pueden lo que es, prueban lo que es. Y yo me fijé que somos una gran nación científica, un mundo científico. Y yo me fijé que en los carteleras, especialmente en la zona oeste donde se cosecha maíz y demás, estaba una fotografía de un hombre con una mazorca de maíz en su mano, desgranando el maíz, diciendo, ¡qué barbaridad! ¡Qué maíz tan bueno es este! Y era un famoso maíz híbrido. Párrafo 25. Y de alguna manera, mientras pensaba sobre eso, manejando y yo solo, y uno ya no puede mantener prendido su radio, porque especialmente en las localidades en donde en cada estación solo están esa música, boogie woogie, y todas estas cosas. Ustedes saben, el rock and roll, y uno sencillamente no tiene, a menos que uno por casualidad lo prenda justamente a la hora que estén las noticias y el reporte del clima, y luego uno lo tiene que apagar otra vez. Así que yo creo que quizás el Señor me estaba ayudando. Y anoté detrás de mi mapa de caminos híbrido. Porque algo me impresionó cuando lo miré, esos granos de maíz tan bonitos y grandes. Yo pensé, ese es tan diferente al maíz que nosotros solíamos sembrar. Todo llega a ser algo híbrido. Pero ¿sabían ustedes que no es bueno? No tiene vida en él. Él mismo no se puede reproducir otra vez. Ustedes no pueden plantar maíz híbrido. Si lo hacen, ustedes obtendrán solo un campo de maíz enano porque ha sido cruzado. Párrafo 26. Entonces yo subí a la montaña y uno de los guías que estaba conmigo, él era uno que criaba gallinas y él criaba gallinas y solo servía de guía en las montañas como pasatiempo. Un hombre muy fino. Y cuando él supo que yo era un predicador, bueno, rápidamente él me empezó a hablar sobre las gallinas híbridas. Luego cuando me habló, eso me recordó del pequeño texto que había escrito en mi mapa de caminos híbrido. Bueno, mientras estábamos acostados en nuestras bolsas para acampar en la nieve arriba en la montaña, yo le dije, yo quisiera aprender más tocante a esas gallinas. Bueno, él dijo, la ciencia verdaderamente ha hecho una gran cosa. Dijo, ellos han cruzado gallinas con diferentes cosas hasta que llegaron al punto que casi no hay piernas en las gallinas, ni alas en las gallinas. Solamente todo es pechuga. Él dijo, pero la cosa mala de esto es que la gente no la quiere porque la carne es demasiado blanda y la gallina vive únicamente un año y muere. Está casi muerta para empezar. ¿Ven ustedes? Es la hibridación. No está bien, no es buena. Párrafo 27. Y la mayoría de la gente ahora que quiere comer una cena deliciosa de gallina va a las afueras de la ciudad y se compra una gallina que tiene patas y puede escarbar y que tiene alas y puede volar. Y es una gallina de la manera que Dios la hizo. Pero es la hibridación de la gallina que la ha reducido a solo una pechuga y a eso se ande cayendo por donde quiera y la tienen que poner en una jaula. Ellos no la pueden poner afuera. No puede escarbar. No se puede sustentar. Y la carne está tan mala que no la pueden usar. Y si la gallina es una gallina ponedora, sus huevos no empollan. Y luego otra cosa. La gallina pone hasta que muere en un año. Solo vive un año. Yo pensé, bueno, mire,
¡Qué gallina! Hibridación, destrozando lo que Dios ha hecho. Párrafo 28. Luego teníamos una hilera de mulos que cargaban nuestras cosas. Y me fijé que el mulo también es híbrido. Nunca culpen a Dios de hacer un mulo. Dios nunca tuvo nada que ver con eso. No, eso fue el hombre. El mulo no sabe en dónde pertenece. Él no se puede producir otra vez. Él es un híbrido. ¿Ven? Él no sabe quién fue su padre ni quién fue su madre. Y él no se puede producir otra vez. Él es sencillamente un mulo y va rumbo a la muerte. Y no importa cuánto trate de producir su género, él no lo puede hacer. Párrafo 29. Todo eso es contrario a la palabra de Dios. Dios dijo aquí en Génesis 1:11 que toda semilla dé según su género, pues la vida está en ella mismo. Que toda semilla dé según su género. Hermano Branham parafrasea Génesis 1:11. Pero el hombre está tratando de mostrar que él es más inteligente que su creador. Él quiere probar que él sabe más tocante a esta cosa que lo que Dios sabe. Así que, por lo tanto, él está constantemente, por medio de la ciencia, tratando de mostrar a Dios que él sabe más tocante a ello que lo que él sabe. Y Dios le permite continuar con su investigación científica. Y al hacer eso, él mismo se mata. Dios permite que su propia ignorancia lo mate. Mi mamá ya me solía decir, dale cuerda suficiente a la vaca y ella misma se cuelga. Bueno, eso es verdad. Y ustedes solo permiten. Dios solo le permite al hombre seguir adelante y él mismo se cuelga con su propia tontería. Él nunca será más inteligente que Dios. Dios sabe lo que está bien. Pero el hombre, a través de la hibridación o tratando de producir un mejor producto que lo que Dios creó. Párrafo 30. Por último, ahora Dios, cuando él creó a su iglesia, él creó una iglesia de Pentecostés. Esa fue la original, una iglesia de Pentecostés llena con el Espíritu Santo, hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios. El hombre no pudo dejar eso en paz. Él quiso cruzar a la iglesia. Así que él cruzó el mundo con ella. Teología, doctrinas, denominaciones. Oh, seguro eso hace una iglesia más bonita. ¡Qué cosa! ¡Sí! ¡Cuánto más diferente es de la iglesia original! Oh, tenemos edificios grandes, predicadores educados, la mejor clase de gente, la crema innata, la mejor vestida. Ponen sus nombres en ella y su dinero en ella para mantenerla en un alto nivel. Envían a sus ministros a seminarios para pulir su erudición y su teología. Todo el tiempo los está alejando más de Dios. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Condenación por Representación. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Bien. Continuando con el mensaje Condenación por Representación. Párrafo 31. Ese no fue el plan de Dios en el principio. Él nunca envió a uno de ellos a algún seminario. Él los envió a un aposento alto para esperar allí hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos para ser ordenados ministros del Señor. Pero la hibridación trayendo a la iglesia la teología, en lugar de dejar que la guiara el Espíritu Santo, ellos metieron obispos, supervisores generales, cuando el Espíritu Santo es el guía original de Dios para la iglesia. Pero ellos cruzaron a la iglesia, como ellos lo hicieron con la gallina, como lo hicieron con el mulo, como ellos lo hicieron con todo lo demás. La cruzaron, la hicieron diferente, la cruzaron con el mundo, con las cosas del mundo. Juegos de baloncestos y cenas de sopas y juegos de bingo y todas clases de cosas del mundo. Es verdad que es más bonito, es un edificio más grande, una clase de gente refinada. Su cantar quizás sea más armonioso en las notas y demás. En comparación a la pentecostal chapada a la antigua,
con la pandereta y la guitarra, pero no tiene la simiente, no tiene el sonido cierto. Ellos lo quitan todo por explicación. Todo es mejor que lo que era eso. Así que ellos lo intentaron de un maíz híbrido. Es mejor que lo que era el viejo. ¿No era mejor? La vida en él no era mejor. Lo de afuera se pudiera haber visto mejor, pero la vida no estaba bien. Y estamos hablando tocante a la vida. 32. La vida no está bien en la hibridación. Dios la quiere de la manera que Él la hizo en el principio. Así que la iglesia ha sido cruzada y ahora ha llegado a un punto en donde la iglesia es más como una logia que como una bendición de Pentecostés. Los eruditos son más educadores que lo que son predicadores. Ellos están más en un punto de obtener gran erudición. Nuestro pastor tiene un doctorado o algo así de teología. Y ellos no se pueden reproducir. Tan hermoso como es, ellos no se pueden reproducir a ellos mismos. ¿Cómo pudieran ustedes? Y ellos mismos no se pueden cruzar. Traten de cruzar un metodista con un bautista y vean lo que ustedes obtienen. Ustedes obtienen un renegado peor que lo que tenían en el principio, ¿correcto? Ustedes no pueden. Ustedes obtienen un enano, ¿correcto? Ustedes plantan maíz híbrido y sale como de este tamaño y se vuelve amarillo. No hay vida en él. Esa es la razón que no se puede reproducir. Y ese es el problema con la iglesia hoy en día. No tiene nada de vida en ella. Tiene muchas demostraciones y una mejor clase de gente, como ellos la llaman. Unos granos más grandes, edificios más bonitos, predicadores más eruditos. Pero no hay vida ahí adentro para reproducir bebés recién nacidos. 33. No se pueden ellos mismos reproducir. Cuando el grano primero se plantó, la segunda vez, ellos entraron y lo cruzaron. Y cuando menos se pensó, nunca se pudo reproducir. Yo le pregunto a cualquier erudito que revise conmigo la historia. Cualquier iglesia que alguna vez dejó su fundación original, nunca ha sido capaz de levantarse otra vez. Cuando Dios envió a Lutero y él tuvo un avivamiento, él recorrió el mundo. Pero él lo organizó y lo cruzó con el mundo, como la Iglesia Católica. Y cuando él lo hizo, ¿qué hizo él? Él produjo un montón de renegados híbridos. Y él nunca se ha levantado y nunca se levantará. Luego vino Juan Wesley e hizo la misma cosa con el avivamiento. Tan pronto como él y Asbury y los fundadores antiguos murieron, ellos lo organizaron y formaron la iglesia metodista wesleyana. Y ellos nunca se han levantado y ya nunca más se levantarán. 34. La iglesia anglicana. La misma cosa con Calvino. Cuando ellos tuvieron un avivamiento, estuvo bien. El hermano Simpson lo trae ahorita en su bolsillo de Canadá. La iglesia anglicana. Ahora ellos han comenzado, los ministros y todos ellos, a beber. Ellos mezclan su cerveza y su ginebra y cosas allí mismo en la iglesia. Tienen fiestas y beben. ¿Qué es? Nunca puede regresar a su originalidad otra vez, porque está cruzada con el mundo. Está perdida. Ahora, nosotros hablamos tocante a la anglicana y a la metodista y a la bautista. Pero en la pentecostal es lo mismo. 35. Hace unos cuantos años tuvimos una iglesia pentecostal que estaba en fuego. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ellos la cruzaron, la denominaron, la regresaron al mundo. ¿Qué tienen ustedes ahora? Exactamente lo que Dios hizo con el mulo.
está en las regiones del diablo. Nunca regresará. Llegó a su fin, denominada y arruinada. Y ahora ellos tienen iglesias más bonitas. Oh, la gente pentecostal solía estar en una misioncita en el rincón del callejón. Solía ser que la corrían de aquí y de allá, de pilar a pilar, y la mitad del tiempo la metían en la cárcel por gritar toda la noche. Bueno, de seguro les sería difícil encontrar una ahora. ¿Qué sucedió? Se cruzaron. Ellos se hicieron como los bautistas. Los bautistas se hicieron como los metodistas. Los metodistas se hicieron como los luteranos. Los luteranos se hicieron como los católicos. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué tienen ustedes? Un montón de burros híbridos, indómitos, ¿correcto? 36. La cosa más ignorante que yo conozco es el mulo. No tiene sentimientos personales en lo absoluto. Él se queda cerca de uno hasta la última hora de su muerte para poder matarlo a uno. No sabe nada más que hija. No tiene sentimientos. Él no sabe quién era su papá, quién era su mamá y a dónde va o de dónde proviene. Así es con mucha gente hoy en día. Es casi lo mismo. ¿Han visto a un mulo? Usted le puede hablar y se queda allí con esas orejas paradas, mirando con esa carota alargada y esas orejotas paradas. De esa manera lo hacen muchos de estos burros, ¿correcto? Solo se paran allí rebuznando y lo miran a uno. Los días de los milagros ya han pasado. Eso de sanidad divina y de hablar en lengua y del Espíritu Santo, no hay tal cosa, ¿correcto? Religión de mulo, ¿correcto? Híbrida. Eso es todo lo que él sabe. Jamás puede saber otra cosa. Déjenlo en paz. Prosigamos con Dios. 37. Híbrida. Solo es un mulo. No sabe de dónde proviene. No es pura sangre. No puede ser pura sangre. Pero un caballo es diferente. Sí, señor. Ustedes tomen un caballo pura sangre de buen ganado. Él es dócil y gracioso. Le gusta salir allí y dar cabriolas. Ustedes saben, y regresa. Pone su cabeza en su hombro y relincha y hace sus gracias. Él es un animal fino. Es fiel. Se queda a su lado. ¿Por qué? Él sabe. Él tiene papeles para demostrar que él es pura sangre. Amén. Él lo tiene escrito, que él es pura sangre. Su sangre es pura. De esa manera es con un santo de Dios, nacido de nuevo. Uno le puede decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él grita, amén, porque él es pura sangre. Su experiencia está escrita en la Biblia. Él ha nacido de la sangre de Jesucristo y él es un cristiano pura sangre. Gloria, no hay hibridez allí. Él es genuino, dócil, manso. Uno le puede enseñar algo. 38. Trata de obedecer. Uno lo puede llevar a las exhibiciones y casi hacer lo que sea como un ser humano. Él se inclina, da cabriolas, salta. Ustedes nunca ven a un mulo haciendo eso. No ven ningunos mulos en las exhibiciones actuando de esa manera, porque él no tiene la calidad para empezar. Esa es la razón que un cristiano nacido de nuevo puede aceptar sanidad divina. Un cristiano nacido de nuevo puede aceptar el Espíritu Santo, porque hay algo en él, algo profundo en él que lo hace creer. El Espíritu de Dios está ahí adentro, verificando la palabra de Dios, que él es pura sangre, sí, pero los mulos no hacen eso, no pueden, no hay nada en ellos para que los hagan hacer eso. 39. Ahora, sobre esta hibridez, ustedes saben, Eva fue la madre de la hibridez. Ella cruzó a la raza humana, ustedes saben, después que ella había hecho esa cosa malvada. Y yo sé que esto está en cinta.
así que lo haremos en forma infantil para ellos, si así lo quieren ellos. Pero cuando ella tuvo esa aventura con la serpiente, la cual no era una serpiente, o mejor dicho, un reptil, la Biblia dice, era la bestia más sutil de todas las bestias del campo. La ciencia está tratando de encontrar ahora ellos los huesos de una criatura entre un chimpancé y un hombre, y lo aplican a la raza negra y demás así. Ellos son de lo más ignorante que pueda haber. La serpiente fue un hombre. La sangre de un animal no se mezclará con la sangre de un humano. No, señor, pero esa especie estaba tan cerca entre ellos, al grado que sí se cruzaba, y Satanás sabía eso. Un tipo gigantesco. Párrafo 40. ¿No es extraño que ellos encontraron grandes gigantes en la tierra después de esto? Quisiera que Josefo, el escritor, hubiera pensado en eso. ¿De dónde procedieron esos gigantes? De la simiente de la serpiente. La Biblia dice que él haría que la simiente de la serpiente, la serpiente tenía una simiente. Y la simiente de la mujer. Pero es mejor que lo dejemos a ellos en paz. Ellos no lo creen. Así que solo lo tomaremos en la forma infantil de ellos. Pero cuando ella hizo eso, ella contaminó toda la cosa. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje, Condenación por Representación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Condenación por Representación, párrafo 41. Ahora, no empiecen con esa cosa ridícula, por favor, de la manzana. Como yo con frecuencia he dicho, si al comer manzanas hizo que la mujer se diera cuenta que estaba desnuda, más vale que pasen las manzanas otra vez, porque es la hora. Yo no digo eso para ser descortés, pero lo estoy diciendo para hacer un punto, que es la verdad. No fueron manzanas, no nos pongamos tan ridículos al respecto, no fue una manzana. Pero tomémoslo como otro árbol para que lo podamos traer a luz y cumplir con nuestro texto. Tomémoslo como un árbol de fe y que Eva participó de ese árbol prohibido de incredulidad. Entonces podemos traer a luz el texto. Fue fe. Ella descreyó la palabra de Dios. Dios dijo que una cierta cosa sucedería. Ella lo debería haber dejado así. Perdón. Perdón, hermano, pero tomémoslo con otro árbol para que lo podamos traer a luz y cumplir con nuestro texto. Tomémoslo como un árbol de fe y que Eva participó de ese árbol prohibido de incredulidad. Entonces podemos traer a luz el texto. Fue fe. Ella descreyó la palabra de Dios. Dios dijo que una cierta cosa sucedería. Ella lo debería haber dejado así. Ella lo debería haber creído de la manera que Dios lo dijo. Pero no, vino Satanás con su teología y ella la cruzó y se la dio a Adán y causó la fe híbrida. Y eso es lo que la iglesia tiene hoy en día, la así llamada iglesia, una fe híbrida. Está cruzada con temores, dudas, confusiones. Si fuera una fe genuina, no se movería. Cuando Dios dice algo, será de esa manera, pero ven, ella la cruzó, tomó lo que Dios dijo y lo que Satanás dijo y la batió junto y dijo, aquí está. Párrafo 42. De esa manera mucha gente lo hace hoy en día, ¿ven? Ellos toman lo que dice la Biblia y lo que dice el hombre y hacen una fe híbrida. Y cuando ellos lo hacen y lo presentan, oh, eso hace una iglesia hermosa, seguro, pero no hay vida en ella, muerte. Una fe híbrida, oh, yo sí creo que Dios era. Sí, pero mire, él no es un sanador hoy en día.
Eso es fe híbrida. Yo creo que él les dio el Espíritu Santo a los pentecostales allá en el pasado, en el día de Pentecostés, pero eso no es para nosotros hoy. Una fe híbrida, condenada por Dios, híbrida, no sirve, apártese de ella, es perversa, trae dudas. Quizás suba y sea sanado, quizás el Señor me sanará. Esa es fe híbrida, no sirve, esa es fe de iglesia. Nosotros queremos la fe de Dios. Dios dijo algo y eso es la verdad. Quédense con ella, amén. Quisiera que mis palabras fueran escritas con cincel de hierro. Quédense con lo que Dios dijo, es la verdad. Párrafo 43. La fe híbrida lee en Hebreos 13, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en hebreo. Y luego la fe híbrida viene y dice, bueno, en cierta manera, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero Él no es. Él no puede sanar hoy en día porque eso está fuera de su programa. Pero la fe genuina dice, Él es el mismo. Ella no es híbrida. No está toda enredada con la teología eclesiástica del hombre, ni con religión de mulo, ni con la palabra del hombre y la palabra de Dios mezcladas juntas. Párrafo 44. Como la vid pervertida. Jesús dijo, en el principio no fue así, y no fue así en el principio. Dios quiso que toda semilla produjera de su género, y cuando nosotros cruzamos algo, arruinamos el programa de Dios. Tomen, por ejemplo, ustedes una flor, la violeta original es azul, mejor dicho, blanca. Déjenla sola y ella regresará a ser blanca. Ustedes tienen que continuar cruzándola todo el tiempo. Dios hace las cosas diferentes. A Él le gusta que sean diferentes y la hibridación es una cosa tan peligrosa y condenable al grado que arruina el plan de Dios, arruina la raza humana. Dios aún dijo en Deuteronomio que un hijo bastardo ni siquiera sería permitido en la generación, en la congregación del Señor, por 10 generaciones. Así es cuán malo es el adulterio, 10 generaciones. 10 veces 40 son 400 años antes que un híbrido. 45. Una mujer que está casada con un hombre o un hombre casado con una mujer que cruzara la línea del santo matrimonio y produce un hijo bastardo, sus generaciones no entrarán en el reino del Señor hasta la décima generación. Deuteronomio 30, mejor dicho, 23:2. Muy bien. No entrará un hijo bastardo, ni él, ni su generación, ni su generación, ni su generación, aunque ellos estén tratando como Esaú, llorando para encontrar un lugar. Se requieren 10 generaciones. 40 años es una generación. ¿Pueden ver ustedes que este mundo condenable, corruptible, está listo para el juicio? ¿Está tan pervertido cruzar lo que Dios ha unido? Una mujer viviendo infiel a su esposo, el esposo viviendo infiel a su esposa, produce un hijo híbrido. Alguna mujer dice, ¿no está guapo él? ¿Un hombre alto y fornido? Esa es la misma cosa. Quizás que Eva pensó, ella produjo un hijo híbrido, y el hijo híbrido fue Caín, y por medio de Caín vinieron los gigantes. Siempre ha sido la maldición del Señor, la hibridez. Apártense de ella, la religión híbrida, no crucen. Párrafo 46. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Por qué dijo él como un grano de mostaza? La col y la espinaca, al cruzarlas, produce la colza. Pero la mostaza no se cruza con nada. La mostaza genuina, ustedes no la pueden cruzar, es mostaza. Los hombres que nacen del Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Ellos no se cruzan con el mundo. Ellos no son híbridos. Ellos se quedan con Dios. Ellos se quedan con su programa. Ellos se quedan con su Espíritu. Ellos no quieren nada de las cosas híbridas. No importa cuán grandes y pulidas se miren las otras iglesias, cuán grande y pulida se mire la congregación, cuán fascinante y cuántas grandes reuniones tengan. Eso no les interesa ni una pizca. A mí siempre me ha gustado esa alabanza. Enséñame, Señor, a esperar mientras corazones están ardiendo,
mientras ellos están edificando grandes edificios y teniendo grandes cosas. Enséñame, Señor, a esperar mientras corazones están ardiendo. Déjame humillar mi orgullo, clamar tu nombre. Enséñame a no confiar en lo que otros hacen, sino esperar en oración una respuesta de ti. Amén. Porque aquellos que esperan en el Señor renovarán su fuerza, alzarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, andarán y no desmayarán. Oh, enséñame, Señor, a esperar. Párrafo 47. No sean llevados con de cosas híbridas. No están bien. Finalmente llegarán a su fin. No pueden regresar. Cuando es híbrido, llega a su fin. Nunca se puede producir a sí mismo otra vez. Si se reproduce, será un enano. Miren lo que es. Miren el avivamiento de Wesley. Cuando entremos en esa edad de Filadelfia, ¿qué avivamiento tuvieron ellos? Miren el siguiente avivamiento. Luego miren el siguiente avivamiento. Cómo continúa menguando, hasta que ahora miren en dónde está ahora. Miren dónde empezaron los bautistas con Juan Smith. Y miren a lo que se ha reducido. Miren a los pentecostales que empezaron en 1906. Ellos se cruzaron con el mundo. Metieron las cosas del mundo y la doctrina del mundo. Ellos adoptaron el estrechar de manos en lugar del Espíritu Santo. Ellos adoptaron el rociamiento en lugar de la inmersión. Ellos adoptaron Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo como el mundo. Ellos adoptaron el estrechar de manos para recibir el Espíritu Santo en lugar de hablar en lenguas y el poder de Dios que los sigan. Ellos pusieron la sanidad divina en la oficina del doctor en lugar de ustedes arrodillarse en oración. Ellos mismos se cruzaron y ellos están menguando cada año, menguando. Párrafo 48. Esas cosas no están en la Biblia, esas doctrinas, pero para ser populares, para hacerse ellos mismos una iglesia, para estar de acuerdo como están ahora con la Confederación de Iglesias, para darse entrada, para ellos mismos hacerse como el resto de ellos. Ellos hicieron eso y ellos mismos menguaron, continúan menguando. La primera generación de pentecostales estaba en fuego. La segunda generación empezó a morir. Esa es en la que estamos ahorita. Fíjense en lo que la tercera generación producirá. No se va a terminar completamente antes que Jesús venga, porque la edad de la Odisea es tibia ni caliente. Ella todavía tenía un poquito de la bendición que quedó en ella. Ellos estaban cruzados, uno aquí y allá y acá. Ellos estaban cruzados, no completamente fríos, sino tibios. Párrafo 49. Dios dijo, la iglesia en totalidad aún me hace vomitar. Cuando yo les he dado a ustedes el Espíritu Santo y ustedes lo cruzaron con el mundo y permitieron que las cosas del mundo entraran, yo vomitaré la organización en totalidad de mi boca. Pero no temáis, manada pequeña, la que ha guardado los mandamientos de Dios, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Quédense con la palabra, lo que la palabra diga, quédense con ella. No crucen eso con nada. A mí no me importa lo que el obispo, ni el arzobispo, ni lo que el hombre diga tocante a ello. Quédense exactamente con la palabra. Si Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y en todo lugar en la Biblia ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, nunca acepten ustedes Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de aquello. Si ustedes lo aceptan, ustedes mismos están cruzando. Párrafo 50 por último. Ahora, muéstrenme un lugar en la Biblia en donde alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está allí. Es una teología hecha por el hombre que ha sido cruzada dentro de la iglesia, dándole una oportunidad para tener un ídolo como lo que está llegando ahora a la nación. Yo les puedo probar a ustedes por medio de la historia y por medio de la Biblia
que cualquiera que está bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo está bautizado en la Iglesia Católica. Por su propio catecismo, ellos dicen, ¿se salvarán algunos de los protestantes? Dicen algunos de ellos, pues, ¿aceptan algo de nuestra doctrina? Ellos reclaman que creen la Biblia. Dicen, la Biblia dice, arrepentíos y bautícese. Pedro dijo eso en el día de Pentecostés y demás, en el nombre de Jesucristo. Su Biblia enseña eso, pero ellos aceptan nuestra doctrina, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es el catecismo. No es una doctrina protestante, es una doctrina católica, pero nosotros, como pentecostales, la cruzamos con teología hecha por hombres. ¿Ven ustedes a lo que estamos llegando? Con razón, Dios no puede enviar un avivamiento. No tenemos nada sobre qué edificarlo. Entonces Él tomará individuos y lo edificará sobre esos individuos y los declarará ante el mundo, los que se quedan con esa palabra. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Condenación por Representación, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 51, dice, el rociamiento, ¿quién ha oído de eso alguna vez? Aceptando el bautismo de agua por inmersión, lo quitan de allí y lo hacen un rociamiento. ¿Quién ha oído alguna vez de dar la diestra de compañerismo para meterlos a la iglesia o por carta? ¡Tonterías! Eso es hibridismo. Todos nosotros debemos venir por la misma ruta. Alguien dijo, yo soy metodista porque mi madre es metodista. Su madre pudiera haber sido una cristiana metodista, pero eso no le hace a usted uno. Ella pudiera haber sido una cristiana bautista, pero eso no le hace a usted uno. 52. Con frecuencia yo he citado a David diciendo, David Duplessis, diciendo que Dios no tiene ningunos nietos, Dios no tiene nietos, Dios no es un abuelo. En ninguna parte en la Biblia dice que Dios es abuelo. Así que, ¿por qué tienen ustedes esa idea extrema trinitaria de Dios el Padre, uno, Dios el Hijo, otro, el Padre y luego Dios el Espíritu Santo? Eso hace a Dios un abuelo. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos e hijas, no nietos. ¡Hijos e hijas! Él no acepta nietos. Todo hombre debe venir de la misma manera que el otro vino. Ustedes tienen que ser un hijo o una hija. Así que, ¿ven lo que ha hecho la hibridación? Arruinó a la iglesia. Todos nosotros fuimos condenados por medio de Eva, por medio de hibridación. Eso es exactamente correcto. Todos nosotros llegamos a ese punto por medio de Eva. Eva causó que toda la raza humana cayera. Ella y Adán eran uno. Ella empezó con la mujer, terminará con una mujer. Párrafo 53. Un hombre con ella, llamado el hombre de pecado. Ellos perdonan pecados en la tierra. Toman su doctrina y se la dan a la gente y ellas la beben. La gente de la tierra, los reyes, la Biblia dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es su fornicación? Su infidelidad. Una mujer que comete fornicaciones vive infiel a su esposo. Una iglesia que comete fornicaciones predica algo que no es la palabra de Dios. Le produce hibridación a la iglesia. ¿Qué hizo ella? Ella por hibridación produjo algunas hijas también. Ahora, ¿cuáles son las hijas de la Iglesia Católica? ¿De dónde provino Lutero y todas las demás, esas denominaciones y organizaciones? ¿Ven de dónde procedieron? Pero la verdadera Iglesia de Dios está entrelazada entre cada una de ellas, entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, y todo está entrelazado allí. Está la real y verdadera Iglesia de Dios comprada por la sangre, como ese cordón de grana por el de los espías fueron bajados. Ellos están mezclados ahí adentro, pero sus denominaciones no los pueden salvar. ¿Es usted cristiano? Yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy metodista. Eso no significa nada para Dios. Usted es cristiano cuando nace de nuevo. Párrafo 54. Ella lo causó todo.
Muchas veces yo he oído a la gente decir, entonces, hermano Branham, ¿por qué Adán y Eva hicieron la maldad de cruzar la palabra de Dios y causó que nosotros estemos en esta condición? Dios es injusto y si Él no me condena, yo no tuve nada que ver con ello. Yo nunca pequé. Fue Adán el que pecó. La Biblia dice, yo nací en pecado, formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentiras. Así que alguien me representó. ¡Qué cosa! Aquí está un pensamiento. Quizás lo llegue a sofocar. Alguien lo representó a usted como un pecador. Ese fue el que produjo hibridez a la palabra. Y hoy en día, si ustedes están esperando que la iglesia pentecostal o la iglesia o la metodista o la bautista lo representa a usted, es una palabra híbrida y está condenada. Usted está condenado porque Adán lo condenó a usted. Adán y Eva, siendo uno, aceptaron la forma híbrida y condenaron al mundo. Párrafo 55. Entonces usted dice, hermano Branham, ¿por qué debería yo, por qué Dios me hace responsable? Porque un hombre me representó y luego yo muero porque ese hombre pecó. Entonces yo soy un pecador por representación. Correcto, usted es un pecador por representación. Usted nunca. Dios no lo hace a usted responsable por ser un pecador. Él no lo hace a usted responsable porque miente y roba y las cosas que usted hace. Él no lo hace a usted responsable por ser un pecador. Él lo hace responsable porque usted mismo no se ayuda. Hay un camino hecho para usted. Usted rechaza el camino que Dios puso. Por eso es que Dios lo condena a usted. Hay un camino de escape. Párrafo 56. Hibridez. Hibridez. Oh, qué terrible hibridez. Ellos causan la hibridez en la gente. Nueva York, la gran olla fundidora, un crisol de razas. Yo tengo cientos de preciosos amigos de color que son cristianos nacidos de nuevo. Pero respecto a esto de las segregaciones y las cosas que ellos están hablando, le están causando hibridez a la gente. Díganme, ¿qué mujer negra, cristiana, culta y fina quisiera que su bebé sea de un hombre blanco y que sea un mulato? No, señor, no es correcto. ¿Y qué mujer blanca quisiera que su bebé sea de un hombre negro y que sea un mulato? Dios no hizo lo que somos. Quedémonos como Dios nos hizo. Yo creo que eso es correcto. Párrafo 57. Cuando salió ese gran alboroto allá en Jefferson, no hace mucho tiempo, y aquel anciano negro predicador se paró allí, él tiene un lugar en mi corazón. Dijo, yo nunca me avergoncé de ser un hombre negro. Dijo, Dios me hizo lo que yo soy, y estoy orgulloso de ello. Dijo, pero hoy me avergüenzo de la manera que ustedes están actuando. De la manera que mi propio pueblo está actuando, me hace que me avergüence. Oh, hermanos, ¿qué estamos haciendo, amigos? Los hombres piensan que ellos saben todo al respecto. La gente estaría mejor si se dejara de la manera que ella es, de la manera que Dios la hizo. Que la raza bronceada se case con la raza bronceada. Que la raza blanca se case con la raza blanca. Que la raza negra, la raza amarilla y cuántos más se queden de la manera que Dios los hizo. Si a una violeta Dios la hizo y fue blanca, dejen que permanezca blanca. Si es azul, negra, café o de color que la flor sea, déjenla en paz. Si sembró un cierto tipo de maíz, maíz amarillo, no lo cruce con el maíz blanco. Si usted lo hace, usted lo cruza y entonces no se puede reproducir. 58. Si un mulo fue, o mejor dicho, un burro fue un burro y una burra fue una burra en el principio, déjenlo que se queden de esa manera. No los crucen con caballos. Ustedes producen un renegado. La hibridación, oh, es una hibridación, es una maldición. Regresen a donde Dios empezó. Regresen al principio. Regresemos a lo que Dios nos hizo, a lo que debemos ser. Yo digo esto con respeto. Yo digo esto con honor. Yo estoy para salir a África. Pero saben ustedes, esto lo digo a mis preciosos hermanos y hermanas de color, uno de los errores más grandes que esta nación cometió, lo cometió el 11 de noviembre de este año. Ese fue su gran y fatal error. Párrafo 59.
Uno de los errores más grandes que la raza negra alguna vez cometió fue allá en Luisiana y allá cuando ellos votaron por Kennedy la otra noche y le dieron la presidencia. Ellos, de hecho, escupieron ese traje de Abraham Lincoln, en donde estaba la sangre del Partido Republicano que los liberó y votaron por un católico. Lo cual, Bob mató a Lincoln. Y él murió por la raza negra para liberarlos y para que ya no fueran esclavos. Luego ellos cambiaron y votaron por un demócrata y, aparte de eso, católico. Ellos se ocasionaron una de las desgracias más grandes que jamás se hayan ocasionado. ¿Por qué? Porque el hombre blanco con su erudición les ha dado a ellos mucha propaganda exagerada. Eso es exactamente correcto. Yo estoy tan contento que hay muchos de ellos que saben en dónde están parados. Sería lo mismo como si yo escupiera a Cristo, que me sanó y me salvó de ser un pecador y me volviera contra él por algo más, le volviera mi espalda y me fuera. Párrafo 60, por último. ¡Oh, este hibridadismo! ¡Oh, cómo puede el mundo continuar más tiempo! Con razón, la visión del Señor dice aquí que yo la vi finalmente llegar a un punto en donde ella solo era un gran montón quemándose a fuego lento, humeando. Ella había sido destellada. Vamos de salida, amigos. No hay manera, no hay manera, no hay manera de evitarlo. Tenemos que llegar a ello, a encararlo. ¡Hibridismo! Usted dice, yo no soy responsable porque Eva hizo eso. Eva sí lo hizo. Ella nos representó a todos nosotros. Adán nos representó allá como pecadores y nosotros sí somos pecadores. Él representó nuestra naturaleza caída humana, la híbrida que nos aparta de la palabra de Dios. Oh, yo sé que Dios lo dijo, pero seguramente que Dios entiende que yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy pentecostal. Dios entiende eso. Dios reconoce una cosa, esa es la sangre. Eso es todo lo que él reconoce. Él reconoce la sangre. Él no reconoce divisiones de color. Él no reconoce divisiones de raza. Si un hombre es negro, azul, blanco, bronceado, cual sea su color, Dios no reconoce nada tocante a eso. Ellos son hijos e hijas de Dios. Él los hizo como su jardín de flores. A él le gusta mirarlos de la manera que son. Déjenlos que se queden de esa manera. Amén, mis amados hermanos. Hermana Reina, ¿puede continuar unos dos párrafos que se cumple la hora? Párrafo 61. Mensaje, condenación por representación. Párrafo 61. Eva empezó esta cosa mala cuando ella causó la hibridación ahí con esta otra cosa que estaba cerca al hombre, que mezclaría la simiente. Porque la serpiente tenía una simiente que continuaría hiriendo. Yo lo estoy tomando al lado de la fe, para el beneficio de los cristianos débiles que no entienden. Entonces tomemos la fe. Digamos entonces, por fe, entonces, por la hibridación de la fe, como usted dice, hermano Branham. Entonces Eva introdujo su teología, ella y Adán, y trataron de culparse uno al otro y se la echaban uno al otro, como se dice en el ejército, echar la carga al otro. La mujer que me diste, la serpiente me engañó, la serpiente me engañó. No le dio una manzana para engañarla, ¿ven? Cualquiera debería tener sentido común para saber eso. 62. Pero la serpiente me engañó, hizo algo deshonroso. Dios maldijo esa cosa de tal manera que ellos no pueden encontrar un solo hueso de una serpiente que se parezca al de un hombre. Ellos nunca lo encontrarán. Están perdiendo el tiempo al excavar. Eso es todo. El secreto de Dios está con él, ¿correcto? Y la tierra estaba llena de gigantes. Y Josefo dijo que, el gran historiador, ¿se pueden ustedes imaginar a un historiador
como Josefo, diciendo que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y ellos mismos, de ser ángeles, se hicieron carne humana? ¿Un historiador? Si eso es así, entonces Satanás es un creador. ¿En dónde estamos entonces? ¿Ve? Hay un solo creador. Ese es Dios. Satanás únicamente pervierte lo que Dios ha creado. Y la injusticia es únicamente la justicia pervertida. Es legal que un esposo y una esposa estén casados, pero no salir con otro, ¿ven? Es pervertirlo. La muerte es la vida pervertida. Y una iglesia pervertida es tomada de la original. 63. Así que estamos todos condenados como seres humanos bajo representación. Adán nos representó delante de Dios como pecadores, incrédulos de su palabra. Estamos condenados sobre esa base, incrédulos de su palabra. Oh, Dios dijo así, pero yo sé que Dios es un buen Dios. Él no hará eso. Yo oigo mucho eso. Dios sí es un buen Dios, pero Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de ira. Nos pararemos delante de Él en su ira. La Biblia así lo dice. Y su mismísima presencia será un fuego consumidor. ¿Correcto? No tratemos de juzgar a Dios por medio de nuestros propios sentimientos. Tenemos que juzgar a Dios por medio de sus palabras, lo que Él dijo. No se salgan por la tangente y entren en alguna rabieta de que esta es una gran iglesia que ha soportado muchas tormentas y esto o lo otro. Regresen a lo que Dios dijo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Condenación por Representación, Jefferson Ville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de noviembre del año 1960. Nos despedimos agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta nueva tarde, por esta nueva noche, Señor, que tú nos has permitido alimentarnos de tu palabra, Señor, de un alimento de águilas, alimento que nos llevará a vida eterna, Padre. Estamos pasando por este tiempo, por ese espacio llamado tiempo, Señor. Tú, en tu programa estaba eso, Señor, que nosotros íbamos a ser peregrinos. Así que de nada sirve que hagamos tantas millonadas aquí en esta tierra, porque no servirá de nada, Señor, sino más bien enriquezcamos la parte que tenemos allá en el cielo. También tú dijiste que los cielos y la tierra pasarán, pero más tu palabra no pasará. Entonces nosotros vamos más allá del cielo, allá en la eternidad de donde fuimos venido, Padre. Desde ahí tú empezaste este programa. Es como el rocío de la mañana que desaparece, oh Padre. Venimos en la cena, en la madrugada, titiritando con frío, pero viene el día y desaparece, regresa a donde vino. Así está, oh Padre amado, nuestras vidas, Señor. Estamos peregrinando en este tiempo. Poco tiempo que tenemos, Señor, y llegaremos primero a nuestra teofanía, luego llegaremos a eternidad, Padre amado. Muchas gracias. Señor, si hay un día más del día de mañana, regresaremos nuevamente ante tu presencia, Señor, con este glorioso compañerismo. De esa manera alimentarnos, oh Padre, de un mensaje que estaba escondido para sabios y entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para niños que quieren aprender. Ahí estaba Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y este glorioso mensaje ha dado la vuelta como 7 veces, oh Padre amado. Entonces, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has dado este alimento para los águilas, oh Padre. Muchas gracias, oh Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos unjas en cada momento, en cada instante, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermana Rosalia, hermano Alfonso, hermano Fernando. Hermano.